Henry Alfonso es un personaje que hace lo que yo habría querido hacer de niño, perseguir a la policía. Henry Alfonso es, además de eso, un personaje que tiene un nombre que en Colombia reviste peligro. Él es un líder social. Hoy, en Cero No ser. y ahí el podcast, vamos con Henry Alfonso. Claudia rellenó a Bogotá de horas simplemente para cumplir una cota de contratos. Siempre lo he dicho, un arma no le protege la vida. Un comparendo no le muestra que usted es un infractor, simplemente dice vaya y comparezca porque presuntamente usted cometió algo y allá deben demostrar las pruebas de lo que usted cometió. Henry, John no nunca en la vida había estado hasta hoy en este momento y ahora de frente con un líder social, nunca. O si lo estuve, no tenía conciencia, ¿entiendes? Lo que sí sé es que yo veo la cantidad de personas con ese adjetivo que son asesinadas en Colombia a diario, eso sí lo veo. Entonces cuando yo veo que los matan en el Putumayo, en el Valle del Cauca, en la zona de la Guajira, yo me preguntaba qué es lo que hace exactamente un líder social, qué hace que un líder se vuelva líder social. ¿Dónde se claro. gradúan de líderes sociales? Exacto, y cuando supe lo que tú hacías, dije, claro, eso es un líder social. Tú eres un líder social, o sea, es lo que estás en el concepto de líder social, inclusive en que está siendo amenazado, en que tu vida ya ha sido puesta en peligro por cuenta, entre otras, de las autoridades colombianas. Eh, yo sé que no tenemos el nombre ni apellido de las personas que lo están haciendo, pero sin duda tienen que haber sido las autoridades colombianas, porque tu tarea es fiscalizar la conducta de las autoridades colombianas, ¿no es cierto? Eh, sí, Mauricio. Aquí el tema es que eh, ya han intentado matarme como dos veces, prácticamente. Eh, gracias a eso, pues tengo, entre comillas, como el tema de tener seguridad, que es un poco incómodo, pero pues digamos, te, ando con dos escoltas, ando con un carro, eh, asignados por la Unidad Nacional de Protección. Eh, y es difícil ser un líder social porque creo que, creo que este es un tema que le nace a uno. O sea, a mí me gusta ayudar y encontré una parte, una ayuda eh, grandísima, a un casi a 30 millones de conductores o de actores viales que vemos en Colombia. Y veo también que no solamente eh, un líder social corre peligro en el Cauca o corre peligro en Popayán, sino que aquí en Bogotá, en Pereira también tenemos un líder social que también ha corrido mucho peligro. Y básicamente la respuesta de las autoridades es que, usted, o sea, que cada uno nos buscamos los peligros. Peligros como básicamente... Como dijo Petro cuando era alcalde, ¿para qué sacan el celular en la calle? Él nos lo dijo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Para Entonces, no la básicamente, calle? las amenazas que he recibido yo, los atentados, ha sido por denunciar no solamente a la policía, sino también a, a los agentes de tránsito que los vemos ahorita acá en Bogotá, que son los azules, eh, a los secretarios de movilidad, a los ministros de transporte, y ahí para abajo una cantidad también de abogados y de, eh, entre comillas, como expertos en movilidad que al final de cuentas, eh, ante un juez, no saben nada. Henry, voy, voy, voy a, a amenizar esta conversación porque es que tú estás haciendo algo que yo digo, qué vergüenza no hacerlo todos. Yo he sido víctima de la policía desde niño. Eh, la primera vez que yo vi a un policía actuar era cuando yo tenía siete años. Yo iba en un bus municipal, hoy en día no sabes qué es eso, pero eran los buses que hacían antes el servicio público que era en el distrito. Yo iba en un bus municipal por la carrera séptima, yo iba mirando por la ventana y cuando llegamos al Parque Santander, eh, había un mimo. Y yo estaba en el bus y estaba un mimo haciendo cosas para que le diera monedas. Y llegaron dos policías y lo reventaron a patadas, porque era mimo. Y por supuesto yo entiendo que un policía está muy lejos de entender qué hace un mimo. Pero esa fue mi primera visión de la policía. De ahí en adelante, lo que seguí viendo fue una vez en un taxi, eh, el señor del taxi pasó por un charco y, como mojó a un policía, de repente abrieron la puerta y rompieron en el taxi, jalaron al señor a golpes porque había mojado con el taxi a un policía. Ese fue mi, segunda, mi segundo contacto con la policía. Mi, otro contacto que tengo con la policía es: una noche estaba besándome con mi novia en una calle. Eh, oscura, llegó la policía, le pusieron la ametrallada a mi novia entre las piernas y a mí me extorsionaron. Por fortuna mi hermano era en aquel momento, persona de Bogotá, y me salvó de la extorsión de la policía, de un cabo que se llama el Cabo Abril, que está por allá todavía siendo seguramente objeto de condecoraciones. Entonces tengo razones para no querer a la policía. Y todo lo que le he visto hacer a la policía en Colombia, la, la cantidad de gente que ha matado a la policía, la cantidad de gente corrupta que tiene la policía, y veo lo que tú haces. Y yo digo, pucha. ¿Por todos no tendremos el coraje que tiene Henry Alfonso para salir y denunciar lo que hace la policía? Porque se necesita un valor, Henry, que yo te miro y te miro y digo, pero mano, usted además es todo chiquito, no, no tiene arma, ese chaleco seguro que no es ni antimoscas. No, bueno. ya dejé el chaleco antibalas antes en el carro. Ok. Porque sí estaba con un chaleco sino que es que. Entonces, una persona como tú sí me toca preguntarle cómo carajos decidiste esto, cómo era tu vida, qué pasó, cómo dijiste, me voy a quitar la paz de encima. ¿Cómo fue eso? Mm, cuando comenzamos, o sea, las deurías existen desde el 2003. Una ley, que era la ley 850, creada por ese actual el presidente Uribe, ¿sí? En los que hizo dar como un poco más de. Eh, autoría, no, como de. con un poquito más de revela, relevancia de estatus, exactamente, a los ciudadanos para, hacer, para que le hiciéramos una bebida a lo que él estuviera haciendo. Entonces, básicamente existían, pero era de escritorios, mm -hmm. que en documentos y no más. Eh, cuando nos enteramos que podíamos hacerle mm, vigilancia y fiscalización a cualquier contrato público o privado, dependiendo del enfoque que uno le daba, yo le dije, yo le quiero hacer una mayoría a esos retenes que básicamente nos paran a los motociclistas. Yo soy motociclista hace mucho tiempo, o nos paran los conductores porque yo también manejo o manejé transporte de carga. Yo fui conductor de transporte de carga. Y que cada vez que usted iba en un camión, una moto, un vehículo particular y veía un reten, me decía, ah, algo va a pasar acá. Eh, y quería tener ese mismo impacto también, pero de, de, al contrario. Entonces, ahí comencé a crear un tema, eh, no me acuerdo el nombre profesional, pero es un tema como de colores, porque es que el chaleco es naranja, porque quería que cada vez que el policía viera a eh, alguien con chaleco naranja, dijera, nos cayer. Lo segundo fue, eh, obviamente, mucha gente del grupo, habíamos 10 y de los 10 solo una persona me copió, porque yo quería ir a meterme en la SRTN y obviamente... Eh, hacer esa vigilancia y, la, y, la, y esa fiscalización que todos los ciudadanos pues, debemos hacerle a, a, a los contratos públicos porque uno paga impuestos, es para eso. Eh, solo salí una persona, no hubo un inconveniente. Eh, guardamos las motos muy lejos, me acuerdo, ese día. Y me fui en aquel camino hacia el retén pensando en qué podría protegerme a mí o qué me podría dar seguridad. ¿Por qué las motos muy lejos? ¿por porque qué? pues obviamente iban a buscar cualquier forma para llevarse en las motos. Es okay. algo, algo que pronto eh, calculé y sí calculé muy bien. Eh, ya le digo por qué. Cuando íbamos llegando al retén, yo me acuerdo, que eso fue en el 2018, eh, yo decía, ¿quién nos puede proteger? Que no sea un video porque el video no lo pueden quitar, no lo pueden tumbar. Y yo me acordé que Facebook había lanzado eh, los videos en vivo. Entonces hice un Facebook Live y yo me acuerdo que en la página Tenemos como 50 seguidores. Entonces automáticamente yo le envié por todos los grupos que yo tenía de moteros, con todos los grupos que yo tenía de liderazgo que había tenido y un momento a otro en el primer envío teníamos 100 personas en vivo. Entonces yo dije, wow, ya hay 100 personas que me están viendo haciendo esto. Eh, significa que si la policía atenta contra mí, pues van a saber en dónde estoy y qué va a pasar. Eh, al terminar el envío, el policía se nos acercó. Bueno, llegamos al envío, el policía no sabía que era una veeduría. Ellos nos confundían con la procuraduría. Entonces, nunca supieron quién estaba ahí al frente y por qué yo le estaba pidiendo todos esos requerimientos que Irán le los tenía. Al final del envío, el policía me dijo: Es que usted me está enviando la, la misma comunidad encima porque piensan que estoy haciendo lo igual. Yo le dije: Es que están haciendo muchas cosas mal. Es tener una doble moral cuando tú le pides unos documentos a un vehículo y usted ni siquiera tiene los documentos al día. Ni siquiera está cumpliendo con la norma que exige el ministerio para colocar un retén de, de señalización. Entonces, como yo iba vestido de motero con mi amigo, dijo: eh, Venga, venga, antes de que se hagan, préstame los papeles de la moto. Y yo, ¿cuál moto? Dijo: Pues usted viene vestido de motero y viene de moto. Y dije: Ah, pues yo pensé primero que usted y dejé las motos bien cortaditas. Fui más abeja que usted, le dije a él. Y nos fuimos y él quedó obviamente, en Enopia. Entonces, obviamente, el hecho de haber guardado los vehículos antes de, me sirvió porque, pues, obviamente, ellos iban a buscar cualquier pretexto. Es como si uno fuera vestido de astronauta por la calle y le piden la tarjeta de <laughs> propiedad del cohete. Algo así. <laughs> Entonces, obviamente, digamos que eh, yo saqué las veurías de un escritorio y las pasé a hacer operativas. Yo fui esa persona eh, y me abandero el tema porque me da mucho orgullo porque aparte de que yo lo creé aquí en Bogotá, se masificó por toda Colombia. Pero despacito, usted, pero, pero quiero que me digas, ¿qué en ti sí hace que hagas eso? ¿Qué es la, en lo tuyo, en lo personal? ¿Qué haces que te dediques a hacer algo que seguramente te ha traído más dificultades que elogios y que dinero y que aplausos? Pues dinero no ha traído. Ha <laughs> <¿tienes lo> traído? <laughs> traído más que tomas deudas, pero. Pero digamos que una de las cosas que yo eh, me metí en esto es por un tema de uno ver. Yo tengo un grupo a nivel nacional y siempre que uno es presidente de un grupo, todo el mundo se dirige hacia uno diciéndole, venga Henry, ¿qué hago? Me pasó esto, me pasó esto. Y al recibir tantas inconformidades, me dice, no, fue madre, una que me acuerdo mucho, 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 fue un motero de bajo cilindraje. Él compró un, su motico, su primer moto, una Pulsar, obviamente para trabajarle, él, él era mensajero. Y esa Pulsar eh, tenía dos meses de comprada. Y le puso alrededor del ring una línea blanca. Alrededor del RIN. Fue detenido en un re retén de esos y se le dio la moto a los patios por cambio de color. Solo porque tenía una línea gris al pie del, del rin. Una pregunta. ¿Y ¿En la tarjeta de propiedad dice, tiene una línea gris al lado del, del no. rin? o... No. En la tarjeta de propiedad, pues obviamente el color predominante es el que tiene... Es el único que está. en la carrocería. Sí, su carro puede ser un color verde, pero pues obviamente si usted le coloca una línea, eso no le afecta el color predominante. O sea, no creo que un policía vea un carro 80 o 100 kilómetros decir diga, va un carro verde por una línea blanca y dice tal. No. Entonces, inclusive en eso ya después aprendí, antes nos decían que tenía que tener el 75% del color, si no era, eh, daba comparando por cambio de color. Y entendí que no, que simplemente hay un color predominante y, y no, los otros colores que son diminutos no tienen por qué ir en la, en la, en la tarjeta. Dicho, obviamente, por el Ministerio del Transporte, cuando yo le, le doy una pregunta hacia ellos. Entonces, a veces también uno pecamos es por ignorancia. Yo todo esto no lo sabía y creo que si le hago una pregunta a Mauricio: ¿Cuánto ya, cuánto ya es conductor, Mauricio? Desde bueno, que tengo 11 años. Lo va a entrevistar ahora. Sea, a a dar 53 años. Yo. Y 55 años, bueno, ok. ¿Cuál es el número de la, ley, de la ley del Código Nacional de Tránsito? No tengo la minoría. ¿Cómo? No tengo la minoría. ¿Y hey, usted? No, pues no. No, pero como así que.? ¿El la... número de la ley? No, yo no. No, no me sé el número de la ley de nada. No me sé <laughs> ni ningún. Pero debemos saber eso, aunque sea como principios, obviamente, mm. para uno, uno, uno manejar. Y se supone que cuando uno hace un curso, se lo enseñan. Es más, si usted lee bien el Código Nacional de Tránsito, que era ley 769 del 2002, para que lo tengan en claro. El artículo 52 dice que la educación de seguridad vial y la aplicable en ese, en ese código se debe editar desde básica primaria, primaria, básica secundaria y secundaria. Henry, no enseñan historia. Es. No enseñan educación cívica. Van a enseñar eso. ¿Qué te pasa? Venga, Mauro, regáleme un segundito. ¿Cierto? Regálame un segundito. Hágale su trabajo. Gánese la pata. Es. Aprovecho el momento para que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, nos hagan crecer esta comunidad. Eh, para, para que estas eh, conversaciones eh, nos lleguen a todos y aprendamos dónde quedan las leyes que tienen que ver con movilidad, a si nos defendemos. Y los números no los tenemos y que los números te sí. <laughs> Más importante eso que saber cuándo llegó Colón a América. Entonces, eh, cero no seré el podcast es la voz de los que son. <laughs> Bienvenidos al momento Kenker. Háblamelo, Henrito. Ven y te pregunto, vos, ¿para qué arriesgas tu vida haciendo lo que haces? No, ¿por qué? ¿Para qué? Ahí te dejo, pues, qué valentía la tuya, no. Háblamelo, contámelo, vuelvemelo a decir. Ok, yo creo que esto va a enfocar una causa. Sí. Mm, yo les terminaba ahorita que contar la historia del chico de la Pulsar y eh, eso terminó en que este muchacho vivía en Suacha vivía con su mujer y tenía dos hijos a cargo él hizo tres rifas para poder sacar su moto de los patios entonces ver ese tema en la calle tan digamos como tan que las autoridades por debajen a un ciudadano de digamos de estrato 0 1 y 2 eh, me da siempre como ese valor de poder defender y llegar siempre como como a una causa de, de, del cual hago yo parte y que estoy dando un cambio hacia una sociedad. sí Yo eh, aquí en Bogotá fui el propulsor, fui el que denuncié toda la corrupción en patios, toda la corrupción en grúas, toda la corrupción que hay dentro de la Secretaría de Movilidad. Y creo que por eso fue el atentado. Entonces, eh, al ver yo que poquito a poco, dando gateos, he hecho cosas aquí en Bogotá, me dan como, como ese, ese, ese poder o esa, no, esas ganas de luchar más y llegar a una causa. Te, te, te sale el alma porque consideras que es injusto. Sí. Te sale el alma. ¿Tú, tú eres abogado? No. ¿Qué, qué, qué preparación tienes? Eh, bachiller. Ok, esa es, es, es punta de tu raquera que te hace. Sí, la... inclusive le hemos dictado clases a varios jueces, a varios fiscales de, de la Fiscalía de, de Delitos contra la Administración Pública. Hemos dado varias charlas a varios ciudadanos, a varios abogados que ahorita nos ayudan. Digamos que hemos sido como esos ponente, inclusive cuando la Corte Constitucional o cuando algunos jueces no entienden algo, nos mandan un requerimiento a nosotros para que los apoyemos con conocimiento. Y eso obviamente es un tema que eh, va ligado a que hemos hecho un buen trabajo y, y nos están viendo como expertos en la movilidad. Mira dale, a ver, a ver. ¿Y de qué vive usted? ¿De qué vivo? <laughs> eh, yo, sí se puede preguntar eso. No, claro, actualmente tengo, soy distribuidor de materiales en Colombia, de lo que es bloque, cemento, eh, y también tengo una empresa de carga. Pero, ¿cuánto tiempo del día le ocupa comparado con su trabajo? Ahorita, el, crecimiento, el, todo el, trabajo el, de ahorita crecimiento casi el 100% al, a la veduría y a, al tema que yo, tengo en el consejo. Yo creo que se va a que en serio. No, ese, serio, ese no, negocio no, debe ser buenísimo no, si yo, le da yo, para vivir. No, yo, yo creo que, que a Henry le pasa con su espíritu de la, de la justicia y, y de la bebería de movilidad. No es que nos, lo que nos pasa a nosotros con el podcast. ¿Cuánto tiempo nos toma el podcast? ¿Cuánto tiempo nos toma el podcast? Nos toma. Harto tiempo. Harto tiempo. De, de la semana, más o menos, tres días de trabajo. Si no fuera por qué, ¿en qué cuánta plata nos debe el podcast? <laughs> Cero. Igual, es por pasión, ¿o no? Es por pasión, básicamente. Pero entonces digamos que. Ahora, la ventaja, pero gente, es que a nosotros no nos han intentado matar para hacer un no, no, podcast. No, no, no. A ti mm. sí. Nos han regañado. ¿Y, claro. cómo, sí, ¿y cómo fue? ¿El ¿Cómo fue Sí. El primer atentado que yo tuve, que fue el más... Terrible. Ah, el de ah, uno. Ah. Ah, carajo, mira tú. Esto se puso bueno, está todo largo. <laughs> esto es una serie. No es, no, no es una película, es una no, serie. Digamos que fue el más duro y el que, el que yo cuento con pertenencia. Es que siempre salimos de la oficina, nosotros tenemos una oficina en la décima con 16, donde básicamente toda la gente va a esa que les ayudemos, va a que le ayudemos por una... Ahorita va mucho es por el tema de las cámaras salvavidas, entre comillas. Que lo único que hace es sacarle plata al ciudadano y no hacer nada más. Uy, le tengo un par de preguntas de eso, pero ahorita cuando ah, termine. Tranquilo, no hay problema. Eh, y pues obviamente van mucha gente por temas de abuso de autoridad. Entonces, digamos que se decidió con mi compañero. Él es una persona bastante estudiada. O sea, si yo no soy nada estudiado, él sí tiene mucho estudio. Y la persona que. Es. No he encontrado otra persona con tanto estudio como él. Eh, y salía, o sea, no conoces al fiscal. Que es el más preparado del país. Es el más preparado del país, no. por favor, Henry. Entendamos no, la ironía. No, ¿Qué le pasa? No sé, pero me, me voy a contar los estudios que tiene mi compañero. Él es químico de la Universidad Nacional. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital. Él tiene 11 maestrías en la Universidad de Leipzig en Alemania. Y tiene dos doctorados. Eh, Uno creo que fue en Londres. Bueno, tiene dos doctorados. ¿Y tiene tiempo para trabajar? Eh, sí, ya él, él fue inclusive el que el que modificó eh, toda la infraestructura de Alpina. Okay. Entonces, digamos que él, él vive bien, okay. pero y saca tiempo y saca bolsillos y un igual que yo para entre los dos pagar la oficina que está en el centro y atender a, a miles de ciudadanos que llegan allá. ¿Y estando en esa oficina, fue que pasó el atentado que no estás contra? Salimos de la oficina, siempre salimos tipo 7 de la noche, 7 y media, y nos íbamos al pie del Calima, que, que eso es como 30 con 19. Eh, ahorita se llama Mall Plaza. Eh, había un food truck, esos carritos de comida que hay en la calle, y fuimos a, a comer, siempre comíamos arepita. Arepita, una arepa que vendía un señor que es venezolano. Eh, llegamos allá, yo siempre, pues obviamente, iba muy atento, ya que eh, ya nos están haciendo llamadas, muchas llamadas seguidas de amenazas, de amenazas, de amenazas. Yo en el momento les solicité a la, la fiscalía que me vieran con un porte especial ante la ante el DGCA, el, el, el Departamento de Armas, y, y yo andaba armado en ese entonces. Entonces, pero siempre andaba yo con un tema de, de y siempre lo he dicho, un arma opcional no le protege la vida, ¿sí? Simplemente es como para actuar en un momento de que pronto uno vea peligro y que uno vea otra arma, porque si no, entonces estaría en legítima defensa. Eh, cuando llegamos allá, yo siempre andaba muy atento de todo pedimos eh, las arepas nunca nunca hubo eso entonces Emman eh, dijo no hay arepas pero tome estos patacones mientras que dispararon unos andy bien bacanos mi compañero se acercó fue a coger el tema y llegaron los pistoleros eh, cuenta Charlie el que nos dio la entrada de que le llegaron primero a mi compañero con una pistola sí pero la pistola sin casquillo esta persona en casquillo Y el otro que llegó conmigo, dice mi compañero, yo no me acuerdo del arma, que me disparó con un revólver. Eh, él apenas me disparó, yo saqué mi arma de votación y obviamente empezamos con un cruce de, de disparos. En total, la fiscalía, eh, según, entre comillas, y ya les digo por qué, la fiscalía, yo, 18 impactos de bala eh, hacia, mi, hacia mi lado. Y cinco hacia el lado donde yo estaba disparando. Eso eran de, de mi pistola. Eh, al año yo fui con, ya con el, los escoltas que me hacían la unidad. Y encontramos que la eh, DIJÍN de la Policía Nacional no ha he hecho una investigación buena porque encontramos un proyectil de una bala. Y yo la cargo aquí en la dietera. Oh. ¿Eso es de ese día. Sí, la encontramos en una, en una reja. Entonces una escolta dijo, acá hay un orificio de entrada y no hay de salida. Uh -huh. Dijo, esa bala está acá abajo. Y efectivamente escarbamos y encontramos el proyectil de la bala. Entonces nos dimos de cuenta que la policía nunca hizo un, una buena investigación, ya que pues esto llevaba un año en el, en el, en el uh -huh. lugar de los hechos. Y así fue mi primer atentado. ¿Y, y, y, ¿Y se sabe algo de quién lo hizo? ¿O eh, nada, no, no, pues no. Nunca se supo nada. Siempre hablamos a la fiscalía de que pues, necesitamos que eh, nos dieran con los responsables. Una cosa que se nos dijo el fiscal era que era muy raro que la, la investigación al, al principio la había cogido el CTI, el Cuerpo Técnico Investigativo, uh -huh. y 15 minutos después pasó a la DIJÍN. Entonces nos decían que era muy raro ese tema porque básicamente lo coge el que esté de turno y ya. Eh, hace un año, año y medio, creo que ustedes escucharon de la masacre que hubo en Chocho Cinceleo, uh -huh. que fue un coronel que mató uh -huh. a tres, sí, sí, a tres sí, muchachos. Pasa que yo les dije a la fiscalía, ese con el que mató allá a los tres muchachos, yo tengo cuatro denuncias acá en Bogotá hacia él porque él era subcomandante de tránsito aquí en Bogotá uh -huh. y me gustaría que lo vincularan a la investigación mía porque pues obviamente en el tiempo que fue intentado, él estuvo como subcomandante acá y básicamente respondieron que no era vinculante al tema. Entonces siempre uno le, le crean como esas dudas como que uno empieza a estar cagado y encuentra muchas cosas dirigidas básicamente hacia la fuerza pública eh, obviamente en este caso era es especialidad de tránsito y transporte y la policía nacional. ¿Cómo, cómo, cómo, cuéntame cuéntame cómo cómo es tu procedimiento eh, cuéntamelo cómo era en aquel momento y cómo es hoy en día o sea la primera vez que te atreviste a decirle a un policía en un retén Usted qué está haciendo y eso cómo fue porque me imagino que la, de la primera vez acá mucho ha cambiado en tu vida. Claro, bastante. ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Te acuerdas? La, sí, claro la primera vez como les comenté yo llegué el policía no sabía que era una beburía nos confundía con la procuraduría. Mi compañero eh, él al ser, el ser químico y al ser como tan estudiado él siempre anda con una planilla o él siempre crea planillas o crea documentos para dejar todo documentado. Eh, nos tocó estudiar mucho. Mm, me preguntaba usted ¿sí si soy abogado. Yo no soy abogado, yo todo lo aprendí empíricamente. Y eh, me tocó leer. Yo no leí en el colegio, me tocó empezar a leer, me tocó empezar a estudiar y a, a llenarme de conocimiento en temas de tránsito y transporte. Entonces encontramos de que sea como sea un retén, debía de, tener, era, debía de ser técnicamente instalado. Y ese tecnicismo lo encontramos en una resolución del Ministerio de Transporte que es la 1885. Y ahí decía de que debía tener una cierta cantidad de conos, debía tener eh, una cierta cantidad de señales de tránsito para avisarle, obviamente, al, 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 al conductor. Y además de eso, debía tener, eh, no debía estar en, en, sobre una zona circulante de vehículos. Y si era así, pues obviamente debe ser en el, en, el, en el lado derecho, sino cocinar un trancón. Eh, debía tener una cierta cantidad de uniformados debía tener un paletero que era el que hacía entrar al vehículo y el, de, de, el de sigue y pare digámoslo así unas luces balizas nosotros encontramos un poco un de requisitos ¿Qué es una luz baliza eh, las luces de la de la policía que claro eso, eso son luces balizas entonces encontramos ciertos requisitos que su merced cada, cada vez que va en la calle nunca va a encontrar entonces nos metimos, empezamos a, a direccionar y me acuerdo mucho que en la segunda mayoría que tuvimos eh, un muchacho que estaba ahí, un patrullero, fue el primero que estituimos él, él me comentó a mí, él me dijo es que la ley cambió y esto no se llama un retén, esto es un puesto de control yo me acuerdo que eh, en realidad me corchó pero usted ve el en vivo y yo siempre hablé con mucha seguridad y yo le dije no, la ley cambió todo menos ese artículo <laughs> y era real era real porque pues obviamente... O sea, él lo estaba cañando. Él me estaba cañando a mí. Y pues obviamente eh, pequé porque pues, obviamente veníamos de un proceso de que nadie conoce un tema eh, tan ladrilludo como una ley. Y eh, le di el palo. Eh, se denunció a, al patrullero por un tema de como mal informar a la gente y tuvo una suspensión del cargo se fue uno de los primeros que, que pudimos eh, suspender por obviamente ante las cámaras de decir que eh, no era un retene, sino un puesto ¿Cuál es la general? reacción de eh, la policía cuando tú llegas al retén y les preguntas mire señor yo soy un ciudadano que quiere saber usted por qué no tiene los suficientes conos ya, eh, nos, ya nos conocen ya hoy son? en día ya te conocen sí ya nos conocen y qué bastante. pasa cuando llegas eh, a ver hay unos que son muy eh, atentos muy, son muy cordiales digámoslo así ya que, pues, obviamente saben que nosotros siempre anunciamos. Entonces, si ellos dicen cualquier cosa, pues, digamos, acá pues, grave. Y a veces también encontramos gente que dice, y cualquier cosa, pues, va a hacer para la secretaría y allá anuncio. Y son groseros, dan la vuelta y se van. Hay otros que cuando ven que estamos terminando el envío, siempre nos piden unos minutos aparte, y nos dicen, venga, es que no encuentro esa ley que usted me dice, me la puede dar o me puede dar el número del código que si yo lo quiero leer, porque en realidad, si es así, pues estamos, la estamos cagando. Uh -huh. O sea, tampoco ellos saben las leyes. No, tampoco ellos saben. Siempre me he encontrado que ellos no saben. Ellos tienen, o sea, yo creo que para ser policía de Tránsito solamente es saber leer y escribir y nada más. Y unas comisioncitas importantes por la grúa, por el semáforo en rojo, por el parte, por, por todas esas cosas. Sobre eso hay bonus, etcétera, etcétera, más lo que se hacen por debajo. Porque ahí va haber una pregunta. Cuando le detienen la moto a una persona, no hablemos del carro, hablemos de la moto, cuando, y se la llevan a los patios, ¿cómo es la cadena de negocio? ¿Gana el de la grúa? ¿El de la grúa gana? ¿Quién más gana? Eh, toda la cadena de economía es eso. el dueño de la grúa, los trabajadores que trabajan con el conductor, eh, el de los patios, eh, el de la Secretaría de Movilidad, obviamente aunque gana muy poquito la Secretaría de Movilidad, yo les digo por qué, eh, y creo que hasta ahí, entre comillas, entre, entre funcionarios públicos iría la cadena de ganancia. Pero eh, yo creo que en vez de esa, esa cadena de ganancia es la cadena de economía que mueve un tema de estos. Ahora voy a entrevistar otra vez. Ahora juntos. ¿Saben cuánto factura la concesión de grúas y patios GP en Bogotá? Hablamos solo Bogotá. Al día por grúas. Me voy a caer cuando me digas. Voy Póngale a, un otro, número. Voy a repetirme no tener grúa cuando me lo digas. <laughs> Póngale un número. Voy a salir a comprar una. Sí. 100 millones de pesos. Y todo. Mil millones de pesos. Se acercó más Mauricio. 1200 millones al día. Al día. En solo grúas. Entonces, eh, y saber que esos 1.200 millones, primero, no están pagando. Y perdóname, pero además debemos pensar desde ya que todo ese negocio de las grúas, que es el negocio nominal, tiene un negocio no nominal, que es cuánto le pagan al policía para que ponga la detención, para que se suba a la grúa, que debe ser un negocio, pero maravilloso para los policías. Pulpito. Entonces, no, y le decía, de esos 1.200 millones, tengamos en cuenta una cosa, solo va el 18% para Secretaría de Movilidad. O sea, de mil millones solo va eh, 180 millones, no más. Pero todos pagamos un IVA y todos pagamos impuestos. Independientemente que usted no lo pague, no lo declare, usted si va a un almacén de cadena, usted paga un IVA. Ellos no pagan IVA. Eh, y no porque no quieran, es porque esos contratos quedaron como tan mal hechos que básicamente ellos no pagan un IVA. Entonces, también, también hechos para ellos. Claro, entonces obviamente son prácticamente como 200 millones de pesos. Más de 200 millones de pesos que al día no le entran a las arcas del estado de Bogotá. Y, y que y aparte de eso, eh, están cobrando muy mal el tema de los patios aquí, bueno, aquí en Bogotá, no en todo Colombia. Después es otra pregunta. ¿Qué es un comparendo para ustedes? No, pero me trajeron un examen y no me pusieron a estudiar. No, 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 está muy bravo. Pero si usted lo pasa, le, le, le valen tres pasadas de semáforo en rojo gratis. No, okay. no o sea, o sea, que hagámosla. ¿Qué, qué, es ¿Qué es un comparendo? Un parte, una multa. ¿Un, ¿Un comparendo es el papelito con donde escribe el policía la infracción que uno hizo? ¿Y usted qué hace con un comparendo? No paga. No paga. No, uno guarda el papelito para irlo a mostrar, para irlo a pagar. Ok. ¿No? No. O sea, mal los dos, nos mal. tiramos otras, no estamos más rajados, no, no. No, se van a poder pasar los tres semanas en rojo que dijeron. Okay. El comparendo, según la ley, el Código Nacional de Tránsito, en su artículo segundo, que es como un diccionario, dice que es una orden de ir a comparecer ante la autoridad competente por una presunta infracción que se cometió. Ah, mira, tienes toda la razón. Perdón, 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 otra vez, otra vez, otra vez. Es una invitación a comparecer ante la autoridad competente por una presunta falta que usted cometió. O sea, no es que esta es la falta hecha, sino que presuntamente dice. Claro, mira, nosotros en Colombia tenemos una constitución que nos da los derechos y los deberes a nosotros los, los, los colombianos. Nosotros somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Y tenemos obviamente el derecho de la defensa. Y aparte, ¿Eso sí que le ha servido a Álvaro Uribe. Sí, <laughs> no, y a todos los políticos, ¿no? porque eso sí, no, no se salva uno y no se salva ninguno. Eso es nuestro Roberto Martínez. Mm. Eh, y nosotros tenemos un artículo, que es el artículo 33, también de la Constitución, que dice que no, nosotros no podemos autoincriminarnos ni incriminarse al cuarto grado de constitucionalidad, segundo afinidad y primero civil. Entonces, digamos que eh, un comparendo no le muestra que usted es un infractor, simplemente dice, vaya, y comparezca. Porque presuntamente usted cometió algo y allá deben demostrar las pruebas de lo que usted cometió. Entonces, si usted cometió un pico y placa, pues obviamente eso es muy fácil de saber. Claro. Si usted está transitando, no tiene el permiso, entre comillas, aquí en Bogotá, que si usted paga no contamina. Eh, si usted obviamente no tiene un SOA, también lo pueden verificar en el RUN. Si usted no tiene, no tiene una mecánica lo pueden verificar. O sea, son, hay cosas que son muy fáciles de saber. Pero también deben demostrarle que usted, no, si no tenía SOA ni mecánica usted iba conduciendo el vehículo. Si usted iba conduciendo, entonces usted tiene que ir a responder por esa falta. Y eh, obviamente después de ese comparendo o esa comparecencia, se activa un tema que es un procedimiento administrativo sancionatorio y resulta en una multa. Entonces a usted o lo absuelven de, de la infracción o lo declaran infractor. En entonces, una cosa es comparendo, otra cosa es multa. Tienes toda y, la razón. ¿Cuánto tiempo tiene uno como, como ciudadano? Para ir a la comp comparecencia, ¿se puede sí, usar claro, esa palabra? Comparecer. A comparecer. Básicamente, la ley dice una cosa: que el ciudadano tiene cinco días hábiles para asistir y hacerse acreedor de un beneficio si acepta los cargos. Entonces, si usted dice, no, si yo la cagué, yo me pasé un semana, en rojo, yo voy a ir a, a hacerme acreedor de la multa, pero quiero el 50% de descuento, entonces usted tiene cinco días para acercarse, decir, yo fui el infractor, eh, quiero mi descuento y pagar el 50% de la multa. Mm, y en el otro tema, pues sea como sea, la administración tiene un mes, tiene que esperar un mes, para de ahí para allá enviarle una notificación a cada uno, bueno, o al infractor, y decirle, usted como no se acercó a aceptar, aceptar su culpabilidad, eh, lo cito a tal hora, en tal oficina, para que llegue acá y refute las pruebas que tengo en su contra por una presunta infracción que usted cometió y sí pero eso nunca pasa no o porque eso, eso es lo que dice la ley claro pero eso no, nunca pasa claro porque, porque esa es la pregunta uno a veces entra al RUNT y resulta que tiene unas multas y uh -huh. nunca uh, o sea si no hubiera entrado al RUNT, no se da cuenta de que tiene la multa ¿Y ahí qué sucede eso pasa a diario y esos son los casos que recibimos en la oficina entonces, obviamente, ahí, ahí es donde yo en un momento me di cuenta de que la corrupción de ese país no era mayoritariamente en la salud. Creo que mayoritariamente es en la movilidad. Porque todos, independientemente de que no tengamos un ingreso por movilidad, vivimos de la movilidad. Cada uno tiene su carro, su moto, se transporta en ella. Cada uno mmm, utiliza la movilidad. La movilidad es algo transversal en el mundo. Y aquí en Colombia lo crean como un negocio. Entonces, hay mucha gente que básicamente cada secretaría eh, lo intimida para que usted pague algo que no cometió por hacer un trámite. ¿Y por evitarse problemas? ¿Para salir rápido del mm, tema? No, digamos que nosotros, ejemplo, hay mucha gente que llega ya y hacer hace un, un, unos, un traspaso, un vehículo, alguna cosa, y se lo detienen porque tiene un comparento. Entonces, nosotros les ayudamos y decimos a la secretaría: ojo, no pare esto porque el ciudadano no sí. ha sido. Eh, multado o no ha sido sancionado, y si usted le prohibió el trámite, nosotros entraremos con la fiscalía y procuraría a demandar a ustedes y déjase el trámite. Pero siempre te va con una amenaza. O sea, y, y uno you know, va a tu organización, un, una persona que, que, que esté siendo eh, violentada o abusada por las autoridades de tránsito, ¿se puede ir a tu fundación, a tu organización y allá le asesoran, le dicen qué hacer y le ayudan a protegerle? Sí, claro. ¿Y cómo se llega a tu fundación? ¿A través de una página de internet o algo así? Mm, básicamente en la página de Facebook tenemos la dirección de la oficina. Eh, queda por toda la décima con 16 en el edificio Seguros Bolívar. Eh, tienen que ir con mucho tiempo porque solo, a veces solo hay una persona o hay dos cuando hay un abogado eh, recibiendo los temas. ¿sí? Eh, y tienen que ir con tiempo. ¿Y, ¿y cómo, te, cómo, cómo te encontramos en Facebook? ¿Qué escribo? Eh, Henry Alfonso en, en Facebook, Henry Alfonso en, en Instagram y en TikTok. Henry Alfonso, Henry Alfonso en todas. Y también en las páginas de la Veeduría Movilidad. En las páginas de la Veeduría de Movilidad. ¿estás? Veeduría de Movilidad en Bogotá, que tenemos cerca de 420 mil seguidores. ¿Y esas páginas son de Facebook también? Eh, en todas las redes sociales, Facebook e Instagram, de Movilidad o Facebook e Instagram, Henry Alfonso. Y allá uno va y cuenta el caso y allá alguna cosa le pasa. Le ayudan, le o sugieren. O le dicen vaya y pague porque no hay nada que hacer. <laughs> Digamos que la mayoría de veces, mire, si ustedes se ponen a mirar, y eso cualquier ciudadano lo puede hacer, eh, envía un derecho de petición para que si usted es multado o le aparecen cierta cantidad de multas, dice, venga, demuéstreme que yo cometí esto y, pues, por ende que me está multando. La Secretaría siempre se hace por otro lado y nunca le da el folio que se supone donde están las pruebas y todo lo que usted le pasó. Simplemente dice, ah, usted no se presentó, usted es culpable. Esa era es la respuesta de la Secretaría. Sí, ¿Y qué se hace ahí? Una revocatoria directa. Ya uno entra, uno entra directamente a, a pedirla por parte de un juez. Henry, claro, este no es el caso y de, deberíamos invitar a alguien de ese lado y ojalá pueda yo alguna vez, pero también me pregunto, yo sé que los policías que están en la calle, aunque lo que hacen es horrible, ellos mismos seguramente no son horribles. A ellos les toca hacerlo seguramente porque eso es lo que les dice o su comandante o la ley o el alcalde o lo que sea. Me imagino que tú debes saber cómo es la vida de un agente de tránsito, cuánto gana, cómo es la vida de una persona de esas. Nosotros tuvimos cuatro, cuatro policías de tránsito infiltradas en las... En policía de tránsito. Tres de ellas pasaron a, a otra dependencia de la Policía Nacional, que no lo digo por temas de seguridad de ellas y una dice que va ahí sea, desde la veduría infiltraron cuatro agentes sí eso me gustó sonó película de espionaje y siempre hay que hacer como el tema de, sí. del caballito de trocha y encontramos eh, obviamente esto lo hablo en presunción de, de inocencia de la policía eh, ya que eh, por temas de seguridad yo nunca he, he podido pasar esos esos estos estos casos y es que eh, ella nos mostró unos audios en los cuales eh, el comandante despedía una plata diario a cada uno y son 1800 en Bogotá. Debía ser otra manzana podrida de las, que... De las tantas que hay. Eh, y aparte de eso les pedía una cuota de comparentes, o sea, tenía que usted cumplir con 43 comparentes al día y aparte ya lee algo al comandante. Presuntamente hablo con ese tema antes de que vuelvan y me manden a mí y me digan cosas. Simplemente lo hablo en presunción, ya que eh, no se puede, eh, por tema de seguridad de ellas, y más que dos ya están fuera de Bogotá, hacer todo el tema probatorio y más que ya hemos encontrado de que si usted es de la policía se va en contra de la misma policía, pues a usted le va mal. Hemos encontrado el, el, el mismo resultado. Entonces, si encontramos ese tema, lo intentamos denunciar, pero eh, las chicas eh, dijeron que no, por seguridad entonces obviamente todo eso lo una en presunción para que obviamente los, la gente que vea el podcast sepa de que esto pasó presuntamente ok, y estas mujeres lograron infiltrar y ver cómo es la entraña de la, de, de la policía Sí. La... ¿Y, y, y qué más te contaron además aparte, mira, yo les digo una cosa y no es por desprestigiar la labor de la policía pero si usted ve a cualquier patrullera o a cualquier patrullero en la calle, va a tener el último teléfono espera si le da un 15 y verá que todo el mundo lo va a tener y son patrulleros que se ganan 1.400.000 al mes. Entonces, 1.400.000 de un teléfono, eso vale 10 millones. ¿Un patrullero se gana 1.400.000 al mes? Sí. Más bonos y todo el tema. ¿Y trabaja cuánto, ocho horas? Eh, es un tema que lo hemos hablado con los comandantes, o sea, con los generales, ya con el comandante de la DITRA a nivel nacional y con el comandante de la policía a nivel nacional. Y le hemos dicho que siempre eh, el tema de los patrulleros e intendentes, que son los que están en la calle, son los que menos ganan y los que más trabajo eh, tiene entonces obviamente el, el digamos, y los que más expuestos están a corrupción y soborno porque están en la calle claro pero pues man, usted gana ese millón cuatrocientos trabajar quince horas al día eh, pues obviamente obviamente a cualquiera pues obviamente digamos que no es como como lo más lógico y un uno que está en oficina si se gana tres cuatro millones y trabaja solo ocho horas 8 horas al día le voy a colocar un ejemplo ya no es de tránsito sino de policía de, de, de convivencia y es que si ellos se meten un turno a las dos y a las doce Obviamente, eh, cogieron a un delincuente. Básicamente, tienen que pasar hasta la noche, puede ser a las 9 de la noche en una URI, legalizando al delincuente. Y el otro día, común y corriente, tienen que madrugarlo a formar a las 5 de la mañana. Entonces, es un tema que no es lógico. ¿sí? Y que, pues, obviamente, digamos, la policía trata de hacer las cosas bien acá, pero, pero su condición es muy deplorable. Y, y son cosas que le hemos pedido a ellos: aumenten el sueldo a los que están en la calle sufriendo, porque ellos son los que en realidad deben ganar más que los que están arriba sentados. Henry. Esto de las, de la, de las, de las fotomultas, que, que además de eso es, 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 es a mí me resulta, en, en, particularmente en Colombia, yo te digo, cuando a mí me ponen una fotomulta en una autopista gringa y yo voy por una autopista gringa con todos los beneficios que tiene una autopista gringa y cometo y, y con, una infracción, si fuera por el caso y me ponen fotomulta o una autopista francesa o una autopista noruega, sí, caso. Pues sí, en barre voy y pago. Pero cuando así te ponen una fotomulta en una ciudad donde las calles están completamente despedazadas, donde los semáforos no funcionan, donde los andenes no existen, donde además de eso te ponen una cámara cada tres cuadras para que te tengas muchas fotomultas, en una ciudad en donde siempre estás en trancón y eventualmente cuando logras acelerar, pues tratas de ganar tiempo, entonces ahí te ponen la fotomulta. ¿Cómo nos podemos proteger los ciudadanos de la fotomulta? Mm, ahorita hay un compañero veedor que está haciendo una, una, una revocatoria a un artículo que le da un poder a la fotomulta, que es el artículo décimo. Eh, esa obviamente es por mm, tema de firmas, necesita cuatro millones de firmas, van creo que esa ahorita como dos y media, hacen falta un poco. Pero uno, como ciudadano, si independientemente apoyando esta causa de mi amigo veedor o no, tiene que eh, estar muy empapado un poquito de la ley. Hay que saber que nosotros, como les dije ahorita, somos eh, inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Y aparte, no nos podemos incriminar ni incriminar al tercer grado de consanguinidad, que es el artículo 33 y el 29. Eh, hay que saber, digamos que era muy coloquial, no sé si lo hayan escuchado, eh, la sentencia C038 del 2020 causó mucho furor por el tema de las fotomultas. Y fue cuando la Corte Constitucional eh, derogó el artículo que le daba la, la solidaridad eh, responsable al propietario del vehículo. Entonces, ya habían metido ese mico, entre comillas, decirle que el propietario es el responsable de las infracciones que se han cometidas al, al vehículo que está en nombre de él. Y la Corte lo quitó por el tema de el derecho a la defensa y, obviamente, a la, al debido proceso. Entonces, ese, esa sentencia eh, quitó ese artículo dijo, usted no le puede colocar una responsabilidad a alguien que usted no ha visto ver cometer una infracción. Aparte de eso, en el mismo Código Nacional de Tránsito, eh, el artículo primero dice que uno de los principios rectores de ese código es la plena identificación y obviamente no se está haciendo en una fotomulta. Y el artículo 129, en su parágrafo primero... Dicen que las multas no podrán ser impuestas a personas diferentes a quien cometió la infracción. Entonces, aquí en Colombia sucede un fenómeno y es que hay muchos vehículos que usted o uno vende de confianza y nunca le hace un traspaso, nunca hace papeles. Y se da cuenta cuando obviamente usted tiene una cantidad de fotomultas encima y uno no sabe qué hacer. Entonces, si usted no fue el que cometió la infracción o si usted obviamente. Eh, Ve que obviamente le están haciendo un proceso mmm, inadecuado, pues ahí están las normativas para que ustedes se defiendan. Ah, me faltó una, me faltó la sentencia que el año, el año antepasado, que era la sentencia C321, del año 2021, que volvió a rogar un artículo donde querían volver a meter la solidaridad. Esa solidaridad decía, esa ley, perdón, decía que esa era para la antievasión del SOAT. ¿Sí? Entonces aquí en Colombia mucha gente eh, evade la compra del SWAT, pero no lo evade porque no lo pueda comprar. Lo evade porque su merced hace cuatro años, tres años usted podía comprar un SWAT, hasta una panadería. Uh -huh. ahorita es imposible comprar un SOAT. No sé si... Me consta, intenté comprarlo y es muy es, difícil. Es muy difícil. muy difícil. ¿Y por, ¿por qué eso? Porque significa? en el Congreso quitaron, pusieron una ley para una ley que se llama de quitar como las dadivas que se les daban. Y eh, metieron esa siguiente ley, decían que era antivación del SOAT. Entonces, como la gente no podía comprar SOAT, pues obviamente los multaban de una vez. Entonces, esa ley dice que esas cámaras están hechas para agarrar la antivación del SOAT y cuatro infracciones más, tendomecánica, semáforo en rojo, velocidad y cebra. La corte dijo que ese artículo queda condicionalmente exequible ¿Por qué? Porque lo que es SOAT y tendomecánica... Dijo la corte que es la responsabilidad del propietario mmm, tener sus vehículos con todo al día. ¿sí? Pero Cebra, semáforo en rojo y velocidad, no, era, eh, no se le podía dar esa, esa infracción al, 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 al propietario del vehículo, ya que no se sabía si él había cometido o no claro. la infracción. Entonces, con todo ese conglomerado de, de, digamos de eh, normatividad que estudiando, ustedes van a una secretaría y se tienen que defender. Ellos tienen que mostrarles la culpabilidad y no solamente y no es uno el que tiene que mostrar la inocencia porque estamos en un estado social de derecho en el cual la, constitu la constitución nos dio unos derechos y unos deberes y el derecho de nosotros es el derecho a la defensa. Entonces, dicho todo esto, claro, estoy entendiendo que ya más si, si como ciudadano me quiero defender pues tengo que defenderme. No es tan sencillo como oprimir un botón y que se me defienda. O sea, tengo que hacer cosas, entre otras, conocer la ley. Pero eh, eh, como para, pa, para que me ayudes a mí aquí, tu recomendación es, si el día de mañana yo encuentro una fotomulta eh, y, y quiero protegerme y defenderme de la fotomulta, porque me parece que no, porque no... ¿Qué, qué posibilidades tengo yo de defensa frente a la fotomulta? va Voy allá y digo, quiero que me lo comprueben, quiero que me muestren sí, la película y claro. todo eso. Primero que todo, tienen que llegar ustedes a, a, a pedir una cita. Ahorita, y es algo que está pasando, pues que digamos, en las redes sociales siempre decimos a la gente que se defiendan, que no, eh, no se dejen vulnerar ese derecho que tienen ustedes a la, a la defensa. Y van y piden la cita. Y la cita se le dan, voy para un año. Pero antes de ese año, mágicamente la cambian. Y dicen, ah, es que usted perdió la cita porque se cambió para ocho días antes. Entonces... Y usted no estaba poniendo cuidado ese día aquí. Exactamente. Entonces es complicado y obviamente ellos quieren eh, siempre ganar. ¿sí? Un tema que pues obviamente eh, le genera mucho lucro a una secretaría que así como en algún momento cuando, cuando yo me senté con, con varios eh, exponentes de la movilidad, les dije que primero eran las calles de la ciudad y ahí sí colocarán cámaras de la vida, si no hagan todo al contrario. Ahora llevamos tres años con cámaras de la vida, ¿dónde están las vías? Si es que eso, se supone que lo primero que está matando al motociclista y a los ciclistas son los huecos, no la velocidad. Háblame de eso, no sabía. Ellos, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que para mí es la agencia, la institución más corrupta que hay, bueno, una de las más corruptas porque ellos reciben la agencia de seguridad vial, la es agencia una de las más corruptas, nacional, no es la más corrupta. No, ¿y qué es... les estará pasando? Están graves. Me está perdiendo ahí Me es, están que, perdiendo es que, ima... es ¿no? que imagínese que ellos ser son la más corrupta. <laughs> Imagínense que ellos son los las primeras, la primera institución creada para crear conciencia a los conductores del país. ¿Sabe qué hace la agencia nacional de seguridad vial? ¿La ha visto en las calles trabajando? ha estado pendiente de, punto de que la agencia le diga a las secretarías o a las alcaldías, venga, es que hay muchos huecos, ahí, la, la infraestructura está pésima. No lo ha hecho. Sacan unas cifras, el año pasado fueron casi 8.000 muertes en el año por accidentes de tránsito, de los cuales el 78% fueron motociclistas. De ese 78% de motociclistas, eh, casi un 90% de ellos... Fue o sale en el reporte como un volcamiento. ¿Sabe qué es un accidente por volcamiento? Que cogieron un hueco y salieron volando, ¿no? Pues es una de las opciones. Pues digamos que técnicamente es cuando un vehículo o un torvial sufre un accidente sin necesidad de tener otro torvial cerca. Ah. Entonces se cayeron solos, básicamente. <laughs> okay. Pero si usted traduce eso en una motocicleta, su andresina de motocicleta, a ver si usted tenga motocicleta. Yo, 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 yo tuve y la vendí porque me, me cansé de que cada tercera cuadra me paraba un policía para ver cómo me extorsionaba. Por uh -huh. eso me cansé de tener motocicleta. <laughs> Tranquilo, eso nos pasa a miles aquí en Colombia. Entonces, eh, obviamente, cuando usted va en una moto y se cae solo, ¿por qué es? Hay dos razones. Una es un hueco. O porque estoy torpe y me la embarré. No, la segunda también es porque cuando está ahí mucha lluvia, y usted frena o nos tiene la inexperticia de frenar en una, en una línea blanca o amarilla, te das al piso. Aparte de esas líneas, desde la misma agencia, hace eso fue como el año 2015, se exigió a las secretarías que fueran con pintura antideslizante, desde 2015. ¿Y qué han hecho? No han hecho nada. Entonces, aparte que reciben 300 mil millones de pesos al año por parte del gobierno para dictar capacitaciones, Va y compren ustedes un SWAT. O si tienen un SWAT ahí, miren, ahí dice Contribución a Agencia Nacional. Va uh -huh. y compren ustedes la Tecnomecánica. Contribución a la agencia. Hagan cualquier, cualquier trámite. Siempre hay una contribución a la agencia. Te reciben cantidad de plata y nunca hacen nada. Mira que, que ahora que hablaste de los huecos en las calles y, y de la cantidad de, 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 de inconsistencia que hay, ante una autoridad tan aparente férrea, porque es que yo no he visto nada más inglés que un chupa de estos polinos de un parte. Es que tiene la llanta 2.3 litros más bajita de lo que la debe tener y el espesor de la, de la coraza de la llanta está dos micras abajo. A ver, a ver, idiota, mira la calle en la que me estás deteniendo. Míralas. Vías que me estás hablando. Mira las señales con las que estoy funcionando para que tú me vengas a hablar como si yo tuviera que comportarme como sueco en una ciudad que, si, si mucho, mucho, se parece a una capital del África. Entonces, yo la, ahí, ahí va. Pero te iba a decir, no solamente los huecos, voy a decir una cosa. Y voy a decir cuál. El puente de la calle 134 con autopista en el sentido oriente occidente-oriente. Yo, yo quisiera conocer, ay, averígamelo tú, Henry. Hagámosle una placa al ingeniero. Que, que estuvo en ese puente porque es que yo no sé qué pasó con los ingenieros en Colombia o con las facultades de la ingeniería civil porque tú te has fijado que es imposible que hagan un puente curvo cuando comienza el, eso, eso tiene que tener un, un nombre técnico cuando en el seno porque un, 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 un puente es un seno sí. en ese seno esta parte la base del seno que es donde comienza la subida tú has visto que siempre la hacen en el ángulo recto entonces qué pasa como la hacen en el ángulo recto los carros se golpean naturalmente porque se vuelven no una continua sin una barrera. Particularmente los invito a cruzar el puente de la 134 en el sentido occidente-oriente. Y los carros tienen que detenerse porque si no se detienen, rompen sus amortiguadores, pero no hay hueco. Es la maravillosa construcción del puente parecido a los que hace Bargalleras por allá en fines de semana. ¿Sabes cuál es peor? ¿Sabe cuál es peor? El de la 94, cuando usted viene de sur a norte y va a coger ese de la 94, hay un desnivel gigante que todo el mundo tiene que frenar montones porque es casi como un policía acostado para poder empezar Pero el fíjese puente. que en ese mismo puente que es Mauricio, pero en el sentido oriente-occidente, se mató un compañero, bueno, un amigo, un conocido hace como unos 18 años. Y es de ahí inclusive, eh, ahí, si usted viene de oriente-occidente, en la mitad del puente como un resalto. Sí. Él venía y se mató ahí en ese resalto. Y desde hace 18 años sigue el mismo resalto. O sea, no, no ha pasado nada. Y yo, como le decía la vez pasada a Andrés, decía, es increíble. Él, él me contaba, él sale mucho en cicla, y él me contaba de que eh, el sufrimiento de los ciclistas cuando van a salir de Bogotá es Bogotá. Entonces, increíble que usted pase por toda, entre comillas, una autopista, porque se supone que una autopista es de más de ocho carriles, pero acá hay tres por un lado y dos por otro, son cinco nomás. Y usted vea que alrededor de, no sé, de una cuadra usted vea edificios que les cobran una cantidad de impuestos, pero al frente está vuelta, nada a la calle. En ese momento yo hablaba con Andrés y le decía, eh, Mario Herrera, que es una persona que tiene mucha plata aquí en Colombia, él vive por la séptima y en algún momento le dijo a la alcaldesa que qué pasaba con la séptima, que no la arreglaba. Para mí eso no es, no es una respuesta de un alcalde, de un dirigente, de que le diga ¿De a quién? Uno, ¿De Claudia López una de Claudia López. ¿O Hubo una respuesta de ella claro, en algo. Claro. Dímela, ¿qué dijo? Dijo: Qué pena, señor Mario Hernández, pero eh, la alcaldía necesita solucionar el tema para otros lados y que sus carros de alta gama no ah, vean Ah, sí, la respuesta resentida social de Claudia sí. López, sí. sí. Entonces, yo siempre le dije, y yo, le, yo me he reunido muchas veces con Claudia y le he dicho: Venga, es que. Por la séptima no solamente pasan los vehículos de Mario Hernández. No, pero ¿cómo se ni Ferrari, igual, ni nada. igual que la de Petro, cuando dijo que las autopistas 5G eran para los ricos de Colombia. No, 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 no. Eso, es, no ahí eso Eso pasa ¿tú desde que eres una cicla. Transportador, ¿De verdad las autopistas 5G son para los ricos de Colombia? No, es que eso es un. Bueno, digo, son, son respuestas estúpidas que un dirigente no debería dar. O sea, no debería dar. Mire. Hace ocho días, quince días, estuve en un control político por el tema del alza de los combustibles. Estaba el ministro de Minas ahí. Me pareció tan estúpida la, la, la respuesta, lo digo así, porque es que él dijo, si ustedes quieren que no la fete el alza de los combustibles, pues no saquen el carro. Pero esa es la lógica, Petro. No, 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 si usted no. no quiere que le roben el celular, no tenga celular. Claro, es, es que es una solución estupenda. Claro. No tenga celular, no te roban el celular, no te atracan por el celular, no te van a matar el celular, ¿o no? Y al respecto del lo que tú hablabas del tema de las autopistas, señales, etc., cuando yo fui a la eh, exposición de la ley Julián Esteban, una ley que salió el año pasado en junio, estaban comparando a Bogotá con Oslo. ¿Saben cuántos habitantes tiene Oslo? Yo creo que por ahí dos millones. ¿Saben cuántos? A ver, ¿sí, ¿Sí, ¿quién ¿sí? ¿sí? más se acerca? Gente, apuque, apuque, apuque? Tiene solo 600 mil habitantes. sabe cuántos habitantes tenemos en Bogotá? 9 no, millones y 10 millones. Casi los 11 millones de, de habitantes. Entonces, comparar una ciudad como Oslo prácticamente con la localidad suba es una estupidez. Y ah. yo estoy adelante de dos eh, magistrados de la corte, de uno de la, de la, del Consejo de Estado, de um, un exsecretario de movilidad de Bogotá, en Bocarejo, y de los secretarios que estaban de movilidad de Bogotá, eh, de Cali, y Medellín, dije, usted no compara una ciudad como Bogotá con la capital de... Eh, ¿Conozco lo que es la capital de Noruega? Si no estoy mal... Pero además de eso, de los países más adelantados. En educación no, y, del mundo y la comparaban ¿por qué? Porque decían es que Ednoslo eh, se pasó el primer año sin una muerte en accidente de tránsito y yo wow pues yo no sabía nada de eso pues yo quise le pregunté a Google efectivamente eh, habían accidentes pero no fatales y verifiqué por qué tienen cada actor vial tiene una infraestructura diferente o sea para los camiones una infraestructura diferente para los automóviles otra para las motos otra y para los para los ciclistas otra es más las ciclovías que hay en Oslo solo el 5% intercomunican con otro arterial o sea nunca ver aquí un tema usted ver aquí un ciclista metiéndose en una cicloruta improvisada que colocará la, la alcaldía de Bogotá acá y decían de que después de que Oslo tuvo una infraestructura tan grande ah, aparte eh, ellos pusieron un perímetro cerca a los colegios de un kilómetro que no se podía acercar un carro sobre las rutas escolares ¿para qué? para que los niños que son los que salen corriendo al pie colegio no tuvieran ese como ese ese peligro y eh, en ciertos horarios eh, digamos que abren, eh, despejan el perímetro para que los carros circulen y colocaron unas cámaras que allá también lo llaman cámaras salvavidas y es algo que yo sí apoyo apoyaría aquí en Bogotá ahora hubiera una cámara en cada colegio, en cada cercanía al colegio, y que usted pasara a 20 kilómetros en el colegio. ¿Por qué? Porque es un colegio donde hay niños que pues obviamente... Pero si hacemos eso, como hay un colegio cada cuadra, no se va a poder andar. Sí, pero en las principales. Aquí en la principal, acá en la autopista norte, no va a ver usted un niño corriendo, pasándose de ocho carriles del lado al lado. ¿sí? En cambio, hay entre cuadras que sí salen los niños corriendo y pasa un motociclista, o pasa un carro y sí puede haber un accidente trágico con un niño. Entonces, yo sí veo que obviamente. No, no mucho. Mi, mi cosa era igual. O sea, Bogotá está lleno de jardines infantiles. Cada cuadra tiene uno. Sí, pero los jardines salen corriendo. En cambio, un colegio sí. Ok. okay. <laughs> pues si, si es un jardín, es que se escapó el niño y tenemos problemas. ¿eh? <laughs> sí, exactamente. Henry, eh, entre, más, entre más conversamos aquí contigo, me doy cuenta que más ganas dan de hablarte, pero tampoco quiero caer en algo que seguramente te pasa todos los días. Y es gente que te dice, oiga Henry, es que en tal parte están haciendo tal cosa, Uy, oiga Henry, es que, como mm. me pasaba a mí cuando había televisión en Colombia, ya no hay más televisión en Colombia, supiste que se acabó, pero bueno, cuando había televisión en Colombia, uno llegaba a cócteles, entonces le decían, oiga, pero ustedes, ¿por qué andan cambiando los horarios? Esa novela que yo tenía a las 8 horas, me la ponen a las 11, y uno quedaba como. No tengo, aunque no lo creas, nada que ver con el asunto, nada que ver. Soy tan víctima como tú. Entonces, a ti te debe pasar todo el tiempo que sí. te, te hacen reclamos. Sin embargo, hay uno que te quiero manifestar ah, así. Pero como, de todas maneras le a hacer un reclamo. Sí, claro, por eso estoy pidiendo salvedad y que me perdones porque voy a hacer esas. Pero es que si de pronto me das una idea, a mí me gustaría hacer algo. Yo durante tres años viajé de mi casa a mi oficina, mi casa era en La Conejera y mi oficina era en la carrera 50 con calle 17, o sea, frente al club militar. O sea, yo recorría 20 mil kilómetros todos los días en ciclorruta. Yo arrancaba desde la 170, y, y por toda la bullaca me iba hasta la 26, hasta la burleta puesto al lado, hacia el puente en la oreja, y me subía por la 26 a agarrar por ahí una cantidad de calles que salían a las eh, plantas de gas de eso, y ahí por detrás le llegaba a la 50 para llegar a Fox, donde yo trabajo Eso eran 20 kilómetros diarios. ¿En cicla? en cicla. Uy. yo hacia eso, yo, yo era un fuerte, yo era macho. ¿Te voy a dejar en cicla? Eh, sí, pero ya no hago tanto porque ya, estaba, pero pero que me gustaría más, pero claro, salgo en cicla y ahí voy. Y me iba por la ciclovía, inclusive tengo varios videos que están por ahí colgados. Óyeme. Y la ciclorruta es una colección permanente e ininterrumpida de trampas. Sí. De trampas, o sea, la ciclorruta y además esto en particular la inventada por Peñalosa es absolutamente inoperante y además de eso sume, supremamente peligrosa y no me estoy refiriendo todavía al problema de seguridad de ampones de atracos no ni siquiera suponte que estuviera llena de santos el hueco ¿De la qué? hendidura ¿De Pacho Santos <ríe> también <ríe> el hueco la hendidura la, la señalización no existe mira la, uno, uno, va, uno va por la que de la Boyacá y llega a la calle 80 y en la calle 80 si no conoces Bogotá divinamente estás completamente perdido y vas a terminar ubicándote en donde no es. Pero adicionalmente a eso, por una razón que yo quiero que tú me ayudes a pensar, y si es necesario que lo convirtamos en un motif ¿por qué en las ciclorutas van las motos de los policías de tránsito por la cicloruta? Van los carritos estos de monotaxi por la cicloruta. Y van bicicletas con motor por la cicloruta. Y el argumento es sencillo. Si yo voy en bicicleta con fuerza humana, la probabilidad de que yo me estrelle con una bicicleta con fuerza humana y tengamos un mal momento existe. Pero si yo voy con fuerza humana y viene un tipo que tiene fuerza de motor mecánico, él va por lo menos a cinco veces la velocidad y fuerza que yo llevo y a mí me va a hacer pedazos. Probablemente él no. ¿Cómo es eso en el paraíso de la ciclorruta? ¿Por qué no tenemos eso a salvo de los que realmente necesitamos la ciclorruta? Y no te lo estoy preguntando como si fueras tú la autoridad, sino para saber qué has hablado de eso, qué chance hay de ir a decir algo, ¿será que le podemos sacar a Claudia López a sombrerazos, pero tocaría sacar a Peñalosa, a todos esos vagabundos que no han hecho nada? Pues digamos que yo, yo, yo hago una salvedad, y es que Peñalosa hizo algo a nivel mundial muy bueno, entre comillas, pero hizo muy chambón. ¿sí? O sea, somos el país, en la ciudad con más ciclorutas, con más kilómetros de cicloruta en el mundo, pero hizo muy chambona, y Claudia la terminó de matar. ¿sí? Eh, porque el propósito de la ciclorruta de Peñalosa no es usar la bicicleta, es desestimular el uso del carro para usarle sus medios de transporte. De transporte. De no, y igualmente eso está pasando todavía. Miren lo que salió a decir el ministro, el actual ministro, William Camargo, dijo que él quería colocar, entre comillas, una eh, ciclor, una ciclorruta, una, un pico y placa en Colombia, en Horazpico, Pico. En Colombia, porque el ministro de transporte. En ah, Colombia. Colombia para que la gente se bajara del carro y utilizara los transportes públicos de cada ciudad. La, la cantidad. Y los buenos ¿cómo transportes. no? Pero el subway, por favor. Es que de verdad, es que somos muy Y el, y el los tren Bogotanos, de cercanía nosotros. que... Sí. Y el tren que uno puede coger de aquí a Cali. Y, y, el, y, el, y el subway que vamos a tener, que va a ser tan bajito como si fuera un helicóptero, para, para ver los valles. Y el verdor ah, yo me de la ahí, ciudad igual. linda que construyó yo me Peñalosa. Usted ¿sí además, Peñalosa le construyó a los árboles de la 15 pasto de mentiras. Sí, que sí. ya se pudrió, como se pudrieron los volardos, los como se pudrieron todas las señales esas que puso en la mitad que llenó las vías de topes. Yo no sé por qué. La cantidad de gente que ese tipo tuvo que haber hecho rica. Con los topes. ¿No es cierto? Mm, sí, claro, es Pero hay que decirlo mucho, porque son capaces de volver a votar por él otra vez. Mm, pero. O alguno de no, no quiero entrar en política, pero si usted me pregunta a mí... Pero vamos a entrar. Peñalosa, sí. Peñalosa, Tú estás en política. Sí, ¿eh? claro. Pero no quiero entrar en divisiones. Okay. Pero para mí, digamos que Bogotá ha estado eh, dirigida por la izquierda por muchos años. Eh, izquierda, y centro izquierda. Y los únicos que han hecho vías acá ha sido la centro derecha, entre comillas, Peñalosa nomás. Él le ha hecho muchas vías y oye, se le aplauden las vías y la infraestructura que ha hecho pero también se le, eh, se le va encima a toda la gente con el tema de la infraestructura de la sector porque fue algo muy mal hecho. Con algo de los volardos que, como usted dice, obviamente es un tema que volvió a rico más de uno. ¿Y sabe cuál se era se otra? se enriqueció con los moños de Navidad, ¿te acuerdas? Los Mano moños de Navidad, los se moños de Cali. Se mandó a hacer los la, la, peores moños de Navidad posibles que vieron costar millones y que alguien se, se enriqueció. Una tía, una tía que sabe hacer una moños. Una tía que sabe hacer moños, <laughs> la tía Judí. No, y la otra, mire, la otra que, que pronto pues, entonces no sepan. <laughs> que es la tía Judith? No, 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 no sé, con se pasó yo, yo no sé, allá. Sí. Allá, allá. Con la tía Ernestina. <laughs> es que me, me imaginé a la tía Judith. O la tía Elsa. <laughs> que mi mamá pues, se llama Elsa. ¿Qué Dios le pasa? No, lo grave es que mi mamá se llama Judith. <laughs> Pero bueno, digamos que la, la otra que también creo que hizo plata y aún hace plata Es que si ustedes ven, eh, la mayoría de autopistas que usted ve en carretera son autopistas en, en pavimento Pero usted ha visto la autopista norte, está hecha en losas Yo conozco una persona que pues obviamente es del mismo ramo mío de la construcción y él tiene el contrato que fueron las que se rompieron apenas pusieron el primer transmilenio en, en la administración de Peñalosa. Y él decía que eso... Y, él es hizo el pendejo y tocó pagar muchos Porque millones sí. de pesos de nuestra plata para refaccionar las, las losas que él puso mal. Total. Esa es otra de las de él. Volar dos losas, moños, calcomanías. Exactamente. Entonces, obviamente hay cosas muy buenas, como eh, la Avenida Guayacanes, que ya la, que la hizo y la entregó prácticamente a esta Bosa, que fue una vía nueva. El puente era 63 con Boyacá, que fue algo nuevo, fue obviamente escogestionado esa parte. Eh, pero obviamente hay cosas que criticarle mucho. Porque sea como sea, Bogotá no es para improvisar, es para es la capital de Colombia y debemos ser obviamente es que es más si me preguntan Medellín está más avanzado que Bogotá. Medellín tiene transmí perdón tiene eh, tranvía, tiene el cable y tiene metro y tiene servicio público. Bogotá tiene cable Transmilenio, Transmilenio. no hay más. ¿Y, y qué opina de las obras no, pues no, no hay Bogotá un metro es... no nos están llevando a los niños a montar no, no, el, metro? El, el, el metro. Está sí, para medir. Sí, 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 está sí. Para medir. Ah, ok, ya. Era el, ¿qué, ¿Y qué opina de, de...? Porque Bogotá está en obra, ¿no? Uf, total. Y, y, y bueno, si uno dice, bueno, si van a haber obras, pues tengo la ilusión de que algún día... Opina que esas obras están bien, están mal. No, yo... Porque he oído, por ejemplo, perdón, he oído, por ejemplo, una que es en la Boyacá con 127 que tiene una demanda porque el edificio que está ahí es posible que... Que, 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 que colapse. Que colapse. Lo que pasa es que yo veo que... O sea.. Claudia rellenó a Bogotá de obra simplemente para cumplir con una cota de contratos. Lo veo yo. Y una sola colombiana no hace llover. Todos los ciudadanos somos vendedores por constitución. Y yo creo que debemos tener, o sea, debemos también apropiarnos de esa ciudad y revisar cada contrato que haya quien se hace el contrato al frente de su casa, le afecta, revise el contrato. ¿Cómo se hace eso? Supongamos, ayú, ayúdame a mí, a mí como ciudadano. Si yo quisiera, por ejemplo, en, en, en mi casa, vamos a suponer, no es el caso ahora, pero porque estoy de buenas, acero en mi casa hay un hueco enorme, por ejemplo. donde En mi casa, mi casa, al frente de mi casa, ¿se acuerda? Sí, sí, claro, que la, está rota la calle, yo pago el IDU, La calle, toda el, todas las calles. Y yo quiero hacer lo que tú me dices. Dime qué hago, me levanto y voy busco qué, qué hago. digamos que cuando hay huecos en, las, en los barrios. El que va hacer esa gestión se supone que es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Eh, obviamente ahí entra la politiquería, porque toca decirle el edil y el EDIR tiene que conectarse con el concejal y el concejal tiene que ir a pasar un poco de maricadas pues para que obviamente le pavimenten o le den algo, eh, un derecho a usted como ciudadano si por pagar un impuesto y porque su al frente de su casa, aunque esté pimentado y esté bonito. Eh, pero hablo yo de ejemplo de que una obra. Hay obras que aquí han durado, mira, ahí el puente era 63,30, esa obra era bati, básicamente una boada, una chambonada, y llevan tres meses con eso, y le dieron plazo de seis meses al contratista. Entonces, yo aquí siempre me sorprendo porque yo siempre digo: ¿por qué una obra cívica, civil, perdón, eh, privada dura menos que una obra pública? Si usted tiene plata y usted arma un edificio, se lo arma en menos de seis meses y ya está funcionando. ¿Por qué? Porque es plata suya y tiene que producirse ya. ¿Y por qué en el, en el área público son un año, dos años, tres años? Pues la, la extensión de la Norte Quito Sur hacia el norte después de la 170 lleva como tres años, cuatro años. Y llevará más. Entonces. Yo lo dice, pero es buena idea, que es buena idea que claro, la por ahí, pero ¿por qué no avanza? O sea, ahora, digamos que yo, yo siempre he dicho, vacan que hagan horas. Porque la ciudad necesita obras, pero es que la ciudad está en hora negra. Y yo no creo que ustedes tengan su casa y manden a reparar el baño, la cocina, la alcoba principal, la alcoba de los huéspedes, el baño todo y ustedes vivan en el, en el cochinero. Ustedes creo que uno, cuando hace una obra de esas, primero yo arreglo el baño, después sigo con la cocina, después voy a un cuarto para yo trasladarme al otro y obviamente tener como una, una comodidad. Pero aquí en Bogotá todas las vías están dañadas. Todas las viejas dañadas. Y ustedes ven, cada uno tiene contratos de uno o dos años. Y según lo que me ha contado, me contó un amigo bolquetero, ya hice 80 horas que no tienen liquidez. O sea que, obviamente, este chicharron la va a quedar al siguiente alcalde que vayamos a elegir ahorita en elecciones. ¿Ustedes qué opinan de lo que les voy a decir? Yo. Opino que no. Dágale. Eh... Es más, lo dijo aquí alguien, creo que fue Carlos Carrillo, que estuvo con nosotros hace. Tres semanas. Creo que fue Daría la sensación de que la gente que quiere ser alcalde de Bogotá no quiere ser alcalde de Bogotá. Quiere pararse en el lobby para ser presidente. Y creo que la persona que lo que dijo, sí. y si fue Carlos Carrillo, vamos a, ver qué fue él. Vamos a decir que fue él. ¿El de gafitas? Muy, él me cae muy bien. El sí. de Bárbara sí. Y como aquí en este podcast somos parciales, porque somos parciales? Porque no somos un noticiero. <laughs> no nos crean, <laughs> no somos no, un noticiero. nos cae bien Carlos Carrillo. Voy, voy, a, voy a pensar. Eh, si la, si la... Se me fue la, la onda. De que, estaba hablando, perdón. de que quieren llegar, que quieren ser ah, presidentes. Sí. Si, la, si la idea es ser presidentes, yo creo que sí es verdad, porque nos lo demostró Antanas Mocus. Antanas Mocus dejó votada la ciudad, literalmente votada, por, por porque presencia. se quería volver presidente. Pero él dejó algo muy bueno, que fue el tema eh, educativo. Claro, claro pero, pero claro, te la compro, sí. Pero hey, no, las cosas hay que hacerlas bien. Hasta el, hasta el final. Porque es que yo puedo decir que, como panadero, ay, la mezcla está linda y la temperatura está bella. Sí, querido, pero la sacaste media hora antes y el pan está crudo, entonces no eres buen panadero. Por eso quiero aclarar: a mí, Antonio me pareció un hombre atractivo, simpático, admirable, pero eso que le hizo a Bogotá no tiene perdón. Porque el hecho de que él se haya retirado para irse a la presidencia. Abortó un proceso de cultura ciudadana que él se inventó, que lo dejó abortado por cuenta de su vanidad. Entonces, yo digo: ah, uh -huh. si un tipo como Antanas Mocus, de quien podemos pensar, es un hombre bien intencionado, sin duda, un hombre muy decente, sin duda, si un tipo como Antanas Mocus no fue capaz de resistirse a la seducción de salir volado a las de presidencia de la República, yo pregunto: este abanico de cosas que tenemos para que tenemos enfrente, ¿tú crees que a alguno de esos le importa a Bogotá? No creo. No, creo que eso sí tiene toda la razón. Igualmente aquí, inclusive, no solamente mocus Peñalosa también se lanzó a la presidencia. O sea, tienen sí que hacer Claudia, un lobby. Claramente, y saber. Claudia ya está claro, escrita. Es que es que yo señalé a Mocus porque es que de, Pe de Peñalosa yo espero lo peor. Todo el tiempo. Me sorprendería que no lo hiciera. Pero Peñalosa es un buen tipo. Y aún él, abandone, digo, pero, pero Antanas Mocus es un buen tipo. Y aún él se sale de la alcaldía para correr a donde realmente le interesaba que era llegar a la presidencia. Sí, es verdad. Entonces, habl hablando de, porque nuestro podcast va a estar cerquita de las elecciones. Yo no te pido que te comprometas en general ni en concreto. ¿Tú crees en alguno de estos que está postulándose? Mm, yo digo una cosa, y yo aparte, obviamente, de, de ser veedor política, estoy ostentando a, a una candidatura al consejo. Entonces, digamos que eh, me han hecho la pregunta muchas veces y yo, a mí se me hace doble moralista eh, llegar diciendo que voy a apoyar a una persona a la cual le voy a hacer un control político uh -huh. para o sea, mí no es lógico con ninguno. no, se me, hace, se me hace que hay muchos, o sea, cada uno tiene una idea muy buena, pero no iría por ninguno o sea, vuelvo y digo, no puedo sacar a decir, no, yo voy por tal persona porque es que yo si, eh, digamos que si subo al consejo, a esa misma persona le voy a hacer control político y va a ser de una, o sea, no va a ser, voy a esperar un año no, es de una o sea, su merced se está postulando para hacer oposición, no importa quién. Claro. ¿Qué es lo que, es que se supone que es el oficio del concejal eh. o de, obviamente de un congresista en, 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 ese, en ese ramo. Porque es que no solamente es un tema de que esté pasando o que venga un problema anterior, sino decirle, acá hay un problema y el, 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 al mes le estoy diciendo de su elección, corríjalo o voy a seguir ahí encima y la gente se dar de cuenta de que usted o sea el problema que venía de antes usted no lo va a corregir entonces básicamente es un tema de que yo yo para qué le voy a hacer un lobby a alguien que yo voy a estar eh, siempre se va a poner en posición de oposición o en algún momento va a decir no, es... no yo creo que hay, hay hay ideas o hay proyectos eh, que obviamente necesitan el apoyo de un concejal y obviamente en esos en esos eh, proyectos que ellos pasen pues obviamente yo los apoyaré desde que obviamente beneficie al sector de que me está que yo soy representante en este caso son los conductores de, de Bogotá entonces obviamente digamos o sea, que, nos representa a todos porque todos somos conductores o no a todos los actores verdes los representa ¿Y, y y estás pues, ahora para estas elecciones estás eh, yo no sabía estás eh, Candidatizado para estas que vienen. Sí, para esas. Tenemos qué, un y qué, candidato y no sabíamos. ¿Y qué partido te avala? Es complicado porque fue el único partido. <laughs> Como Facebook <It's> sí, <laughs> es complicadita. Es complicado porque eh, digamos que fue el único partido que me dio. Eh, ¿El aval? No, era aval no. no. Me llamaron muchos partidos, pero de todos esos partidos y movimientos que me llamaron, todos me negaron la independencia. Yo soy independiente, tengo mis empresas. Siempre me he mandado, solo entre comillas, soy el dueño de mi propio tiempo sí, para claro. que llegara allá a decir, no puedo hacer eso. Entonces eh, busqué un partido que me diera la independencia y el único que me la dio y me la firmó fue el Partido Conservador. No me no. digas, los ¿Por, por, Godos te aceptaron. Y, ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué liberales! <risa> <risa> ¿Qué, ¿Por qué te quitaste el chaleco? Eh, porque creo que el tema de la transición de ser veedor, inclusive oh, es el loga okay. mío, eh, decir que de paso de ser de veedor de movilidad a de movilidad. O sea, en este momento ya no eres el veedor, ya pero, ahorita concejal. eres el oh, okay. candidato al consejo. Y, 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 y seguramente Uy, pero yo, yo le tenía una, una pregunta al veedor. Ah, pero ya me lo coloco. Sí, sí. Así está bien, bien, bien. bien. O sea, <laughs> ¿sabes? ¿sabes? Ah, esa, esa me gustó. Traigamos ropa para las preguntas. Sí, 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 sí. sí ya. Ya. <risa> <risa> no, está bien. Eh, mi pregunta es que antes de comenzar a grabar estábamos hablando quedé con la duda de cómo se puede cambiar la fórmula para la gasolina para que no nos cueste tanto. Bueno. La fórmula, pregunta. La fórmula actualmente sale una por por podcast. No, no, últimamente anda de verdad. Es, <laughs> anda motivado. Anda, anda motivado. motivado el pago. <risa> 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 bueno, actualmente la fórmula se está haciendo de la siguiente forma nosotros somos 78% productores y refinadores de la gasolina que estamos consumiendo ese 22% nos toca importarlo o comprarlo a empresas que, eso es otra cosa que se me hace lógica a empresas que le vendemos aquí en Colombia se lo compramos como si lo importaran hacia el Golfo de México o hacia donde lo fueran a vender eh, pero la fórmula Y encontrar es... contar con los que se robaban el petróleo de Coppetro para volvernos a vender. Eso es otra historia. No, eso no se la vendían en Venezuela, eso es okay. lo de Y, y, y lo, el tema, y eso es lo que da rabia, es que a esa gente que se pilló robando no sé cuántos millones de crudo, que lo vendían en otro país, eh, no les, no, no. No les hagan nada. O sea, no, aquí no pasa nada. Eso es algo que es irónico y que yo creo que por eso es que la gente coge la justicia por propia mano. Porque. Eh, un man que se robaba ejemplo, eh, Samuel Moreno aquí, ¿cuántas se robó con, un, con el grupo eh, de los Nule? Y los Nule, según las investigaciones y hablo en presunción, son el 78% de dueños de la Comisión de Grúas Cipatio y Patio (GP). Anteriormente eran los dueños ellos, era la Comisión de Grúas Ponce y León que eran dueños del grupo Nule. Entonces, es verdad que acá simplemente eso es como un tío rico. A usted salga a comprar propiedades y lo mejor es que lo metan a la cárcel. Porque usted lo meten a la cárcel y usted le siguen pagando su arriendo. Y usted no tiene que pagarle el nada. Y usted no tiene que pagarle no el pagar nada. Entonces, eso es, eso es algo que, que se me hace ilógico acá. Y que se me hace ilógico que en un país eh, con tanta soberanía, con tanta libertad que tenemos acá... Eh, pase esas cosas porque se supone que si alguien encontró robado, o sea, no es lógico de que encuentren un man robando un caldo de gallina le den ocho años de cárcel, y un man que se robó miles de millones le den solo la mitad de la condena y es más, ni siquiera devuelva la plata. Si no se pagó cuatro años, salga y frute lo que se robó. Es algo que es ilógico y es algo que yo creo que debería cambiar acá mismo, o sea, acá mismo desde, desde, desde el ciudadano en adelante. Ustedes no hacen sino hablar de Karen Abudinen, ¿no? ¿De quién? Qué obsesión la de ustedes de hablar por Se abudinó. Se abudinó. ¿Por qué les gusta tanto hablar de yo, la señora? Ahora, al... Al, al, al punto. Al concejal, al, al, al... Eso, hágale. Ya. Es que está bueno. No, pero yo, yo le digo, entonces, obviamente ese tema de esa fórmula, de ese 22% que están calculando en transporte de, de la, del pozo, al puerto de Colombia, del puerto al Golfo de México, el Golfo de México lo refinan, lo traen acá otra vez. Toda esa fórmula se está haciendo al 100% de la fórmula, sabiendo que el 78% es sí. de acá. O sea que podría ser más barato porque es mucho la, más barato. Es, es más, simplemente, mire, lo mismo que le estoy diciendo era lo que decía Petro cuando era senador. No, no, entonces no nos hagas eso, nos lo va a decir, nos va a engañar. Exactamente. Eso, sea, vamos a... esa, es la, esa era la protesta que estábamos haciendo en el paro de, de, de en contra del alza okay. de los combustibles. Decirle, venga, usted fue el que dijo la solución. Y yo diga que la puede hacer, no lo está haciendo. Porque es que lo puede hacer con un decreto presidencial. Ya, eso es sencillo. Es más. ¿Tú votaste ¿sí? por Petro? No, no voté por Petro. No soy ni izquierda ni derecha. Yo creo que soy como más de centro. Es y, como. Eh. Y, Sí, no soy tan tibio, no, no soy tan tibio, pero sí, yo creo que los estemos son muy malos. Creo que eh, le aplaudo lo que hizo Petro acá eh, en temas de eh, cómo lo, lo tenía el proyecto de las basuras, porque lo hizo muy mal, yo creo que ese proyecto hubiera sido muy bien si hubiera entrado de una forma más pasiva con los empresarios, pero entrar de una vez a quitarles todo creo que no era la solución, pero eh, enseñó a la gente a reciclar. A, a separar entre comillas los residuos orgánicos de los otros, entonces se me hace que hasta ahí va bien, pero ahí para allá la cagó. Eh, y la derecha, obviamente, con Uribe, que es prácticamente acá la derecha, eh, hizo cosas muy buenas con el tema de, seg de seguridad democrática. Que ahorita estamos viendo de que ahorita ya es, o sea, aquí ya prácticamente tiene más derechos un que uno como ciudadano. Entonces yo creo que cada uno hizo un buen una buena labor, pero pues obviamente Uribe ya la cagó cuando empezaron los falsos positivos, y, y obviamente, digamos que es un tema que ya. Eh, eh, más políticos que, vuelvo a digo, no quiero entrar en esos extremos que son muy complicados, que inclusive en temas de, de, de la que, que quería para el conse que quería no, que me estaban ofreciendo para el consejo, Centro Democrático me ofreció uno, Pacto Histórico me ofreció otro, y por ninguno fui. Hay una pregunta que te tengo que hacer ahí sobre que el que te dio la fue el honorable Partido Conservador. El emérito. <laughs> el nunca bien ponderado. Y me dijiste una cosa que, que, que sonó estupendo, me gusta y la voy a repetir. Y es, dices, yo, yo llego ahí a hacer control político. ¿Y a los conservadores vas a hacer control político a pesar de que te dieron el aval? Yo hablé con una persona que fue, que fue youtuber y que fue elegida en el Congreso de la República y tuvo la mayor cantidad de votos. ¿Sotape? Sí. Hablé con él y él me dijo, hay tres tres cosas que usted o sea que yo tengo que hacer para tener la independencia si ustedes se han dado cuenta jp le ha hecho control a los mismos del partido arte se han preguntado por qué porque él fue el senador más votado de su bancada por tanto él es jefe de bancada ¿Sí? entonces yo pretendo acá tener una votación muy grande para que obviamente yo quede como jefe eh, de mi bancada y sean los concejales que se dirijan a mí y si yo las cagan, yo puedo hacer eso un control político sin necesidad de pedirle permiso a alguien. Eso me gusta y me gusta mucho oír gente como tú porque me contamina. Y si no lo logras, ¿qué pasa? Y si no logras tener la mayor, la mayor cantidad de votos y no te toca entrar ahí como con votos no, competentes, pero... pero sin nada a favor, Mira que yo te, Obviamente yo todo lo he planeado para, para ese tema. Eh, obviamente la idea es subir si no podemos subir siendo el, 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 el concejal más votado por parte de la, del, del partido, ni tampoco ser el más votado por parte de Bogotá, que es otra aspiración, que si yo llego a tener la mayor eh, votación en Bogotá, entro como presidente del consejo, así que los proyectos que yo tengo vienen de primeras, eh, sino simplemente que como concejal y ya, yo detrás tengo muchos influencers que me han apoyado en el tema, tengo a los más grandes de Colombia, a los, digamos a los que tienen la batuta aquí en temas de motociclismo, y como les dije a ellos, yo quiero que ellos también sean la voz mía y vean que si aquí no pasa algo, yo lo puedo denunciar con ellos y sean el medio de comunicación de la gente que votó por mí y que les digan qué está pasando allá en el Consejo. Porque yo no creo, como les digo, o sea, yo no quiero llegar a una parte, no tengo necesidad de llegar allá por un sueldo. Yo tengo mi, mis empresas, yo gano bien con ellas y no tengo necesidad de estar allá a, hacer, a, a tener como una entrada porque no me interesa. Henry, yo... Henry y tú, tú estás, no, ojalá no te pase, no, no lo estoy deseando, pero pues creo, que, creo que es una pregunta que te va a hacer cualquier persona. No, no creo que yo sea el gran periodista para hacerte. Es, ¿y si en el momento de, de la decisión eh, crucial de aquí a tres años y tú estás ahí y todo eso, resulta que te toca votar en contra del Partido Conservador, ¿estás dispuesto a hacerlo? Yo sí. Pero, pero yo digo una cosa, entonces digamos que ya eh, con la anterior pregunta, era de que la idea mía es obviamente llegar y como le he dicho a muchos influencers y a muchos líderes que me han apoyado en ese tema, es que si yo en un año no, no veo algo que se pueda hacer, voy a decir que la política es una basura y me retiro. Y te sí, porque pues yo para qué me quedo en una parte donde no voy, poder, no voy a poder hacer nada de lo que quiero para mis... Conductores, sino simplemente voy a, a calentar una silla, a ganarme un sueldo y a ganarme de pronto un rabo de paja y, y que yo fusilaba ya como, como, como alguien sí. que llegó allá y no hizo nada. ¿Cómo te vas a preparar para esos temas que no son de, de movilidad? No, fíjate que. Porque yo... hay muchas otras cosas, no sé, acueducto. Ah, ok pendejadas como la educación. Pendejadas como las Cosas que no importan como la educación. No, fíjese que yo obviamente, digamos que eh, le había entendido la pregunta para el tema del control político, que yo lo hago como, como veedor ciudadano, pero obviamente al hacerlo allá se haría con un tema más político. Con el tema de educación, obviamente es un tema muy importante la educación, la salud. Es un tema que también la deuridad hemos ayudado y yo sé que obviamente no tengo como esa injerencia o ese conocimiento en ese ámbito. Pero en la teoría de movilidad comenzamos con un derecho de petición y estamos donde estamos. Entonces ya sabemos muchas cosas solamente con una pregunta. Todo comienza con una pregunta. Entonces, esa pregunta siempre lleva respuestas que no cuadran y siempre buscamos la respuesta que era. Y ya estamos llegando a un nivel que yo tengo ante la Corte, eh, varias denuncias ante la Corte Constitucional, tengo una denuncia ante el Consejo de Estado sin ser abogado, tengo una denuncia ante ¿Te la Corte. porque denuncian por No, con, yo tengo denuncias. Tú, ante... ah, tú haces todas, Así te hacen atentados, si no te denuncian. Okay. <laughs> sí. okay, no, me han denunciado. ¿Sí? La policía me ha denunciado cuatro veces. ¿Y has ganado esas denuncias? En primera y segunda instancia. Pues ya las tengo. ¿Y, y, ¿Y de qué te acusa la policía? Eh, me decían que yo no podía estarle grabando los procedimientos a los policías, de que yo estaba hablando fuera y en desacorde a la ley. Eh, es, me decían también que no podía hacerle una veeduría a, a la policía o a un control a ellos. Eh, y todo eso básicamente el juez respondió en que él, ay, que no podía transmitir por mis redes sociales porque es que en un momento... De gran furor de la veduría nosotros llegamos a tener 14.500 personas en vivo, viendo lo que yo hacía. Entonces, obviamente, 14.500 personas es un tema brutal y fue antes de pandemia. Eh, el juez dijo, básicamente, de que las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación y que, básicamente, yo era como medio de comunicación. Eh, que sí les podía hacer control porque la veeduría, la ley 850 me da la facultad, no solamente a mí sino a cualquier ciudadano de hacer la veeduría eh, ah, me decían que no les podía pedir datos personales el juez dijo, sí el veedor le puede pedir los datos personales suyos porque ustedes son servidores públicos y no solamente el veedor, cualquier ciudadano lo puede hacer y aparte de que no se puede grabar sí, la ley 1801 en su artículo 21 dice que ustedes eh, tienen, eh, nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de grabar cualquier procedimiento público y ustedes son funcionarios públicos haciendo una actuación pública en una vía pública. Entonces, eh, ¿qué Te Estoy admirando sí. de una tengo, manera. Tengo una pregunta ver, para el veedor y otra para el candidato. él pues me pues, coloca pues, la mitad. <laughs> no, para el veedor es si, si yo como, no sé, ciudadano normal... Eh, veo eh, un reten o lo que sea y me parece que no es un reten eh, legal cómo me puedo comunicar con la abeduría para que para que ayude? o qué puede hacer uno no fíjese que yo estaba inclusive eh, haciendo una aplicación para que lo que yo hasta, lo que yo he hecho hasta el momento de denunciar todos los retenes que están irregularmente mal montados lo podía hacer cualquier conductor cualquiera la labor que yo hago la puede hacer cualquier ciudadano, cualquier ciudadano se puede tener en un retén, decir, venga, comandante usted, ¿por qué no cumple con la asignación que es? ¿Por qué no cumple con la ley, con la resolución 1885? ¿Por qué no cumple con el artículo segundo del Código Nacional de Tránsito? Y obviamente interponer con un video cortito de 30 segundos una denuncia ante Procuraduría y una denuncia... Que aprendámonos de ese La próxima vez que nos pague un tombo. Venga, usted ya se leyó de la 1885. El tipo, como tampoco se la leyó, va a decir a qué se refiere. Ah, hermano, estamos en problemas porque yo estoy bajo el amparo de la 1885. Yo tampoco Ajá. la he leído, pero estoy bajo el amparo. <laughs> el, es el capítulo 8.6.4. Gracias. En el 8.6. No, ahí sí lo dejo pálido, hermano. <laughs> no, yo voy a decir hay muchos ocho. <laughs> pero fíjese que la gran ventaja, y otra cosa que me vendieron, es que. Si yo pongo un contraste de la primera bebida a la última, los policías ya han aprendido mucho. Claro. Pero bastante. Oh, bueno. Claro, porque bastante. tampoco se la van a dejar montar ellos. Exactamente. Pero no eso, es, eso es bueno para nosotros como, como ciudadanos porque ellos empiezan a hacer las cosas bajo la ley, digo yo. Sí, claro. O por lo menos tienen referencia de que hay una ley. Ok, sí. Exacto. Eso está bueno. Ahora, ahora, para el candidato, ¿cómo funciona con el.? con el Partido Conservador la, la votación? Es, un, ¿Es una lista cerrada? ¿Es una lista abierta? No, misma. es una lista abierta. Yo soy el candidato del Partido Conservador por el número 11. O sea, una persona tiene que marcar. ¿Conservador? El 11. Es que, conservador, 11. ¿No? Ambas cosas. Henry, Alfonso. Henry, Alfonso. No, lo estoy diciendo porque me parece importante que, que, que quede dicho, Henry, porque aunque aquí no le vamos a hacer campaña a nadie... A mí me parece chévere que alguien haga lo que tú haces. Me no, yo siempre le he dicho, inclusive en la marcha de la alza de los combustibles, eh, yo le he dicho a mucha gente que ahorita que en elecciones van a aparecer muchos candidatos y muchos eh, oportunistas con un casco en la mano diciendo que son motociclistas para que voten por él, eh, cogiendo una aplicación eh, como Uber y diciendo es que yo cojo aplicación, yo los voy a apoyar, apóyenme a mí. Y, le, y les he dicho a ellos, ustedes tienen que votar, es por la gente que se ha quemado aquí la cara. Eh, no tanto en reuniones, sino en marchas. La marcha de, de los combustibles andamos desde la biblioteca Virgilio Barco hasta Ecopetrol. ¿Y usted está de acuerdo con Uber? Con, con Uber, Didi. Fíjese que es una economía tan grande que aquí en Bogotá hay 100.000 conductores que viven, bueno, 100.000 familias que viven de las aplicaciones: Uber, Cabify, mmm, Bit, no sé cuáles hay Didi. Eh, y es algo que yo siempre le digo al gobierno eh, cuando estoy en reunión con la superintendencia, con el ministerio, y les digo: es por qué las aplicaciones son legales cuando tributan impuestos, pero son ilegales cuando el que presta el servicio, para ese tributo, lo está haciendo. ¿Mm? Okay. Hay un tema, de, obviamente, de una balanza, y es que si se pone en balanza con los taxistas. Obviamente, los taxistas tienen un poquitico más de, mmm, llamémosle, costos tributarios porque son seguros. Y el carro particular no. Pero ustedes usted les pregunta el carro particular, están en acorde de subir esos mismos costos, o sea, de los seguros extracontractuales y contractuales, claro, para estar a claro. nivel como ellos. Que son además in, de, indispensables, porque si no van y algo pasa, todo el mundo tiene que estar protegido. Eso es lógica natural. Sin mm. duda. Ahora, ahora, digamos que las aplicaciones, si usted ya ve a los taxistas, básicamente el 70% ya tiene una aplicación. Se pide un Cabify y te llega un taxi. Sí, sí, uno casi no puede parar en la calle porque todos hacen señal el celular. Sí, <laughs> sí. sí, sí. sí. Entonces, no, y, y es incómodo cuando usted en la calle para un taxista y dice, "Vay para tal parte. Uy, por allá no voy. Es incómodo porque, pues, obviamente se han presentado un servicio público. Claro. De, de alguna manera pasa con las aplicaciones. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque a las aplicaciones les aparece. Hay un viaje sí, pero, pero que es de no sé qué. Claro, entonces ellos no lo aceptan. Eh, mire, lo yo, que no hay en la cartera no, es que para allá no voy. Exactamente, pero obviamente a ti te llega el carro. Sí, sí, no, a ti te llegué diciendo, uy, no, yo no sabía que era para allá. No, ya llegó, ya me lleva. Entonces, algo que me causó mucho, mucha, digamos que se me dio aquí eh, en recuerdo, fue una vez que estaba con cual digo Alvira, eh, en, en, como al frente de semana, en una entrevista con Hugo Espina y con unos líderes de aplicación. Y pasó una señora, una señora que era, era retirada del ejército. Y decía que ella cogía un carro de aplicación, era porque le prestaba un mejor servicio y porque eran carros prácticamente casi nuevos. Y introdujo a la controversia. Dijo: Ves, me siento en un taxi. En un taxista usted siempre lo responde mal, están fumando, están haciendo. Obviamente, el tema del taxismo se ha por debajo, por, por unos pocos, ya que han prestado un mal servicio. Si los taxistas de pronto hicieran un tema más controlado de prestar un mejor servicio, de aunque sea como decía la señora, de que en otros países saben otro idioma y te dicen a ti, ven, es en Bogotá. Tiene y isla, y eh, razón, tienen que ser. Eres, eres turista, mire, vamos, vamos a Monserrate o te llevo para tal parte, pero acá en Bogotá simplemente ven a un extranjero y le quieren destumbar eh, la carrera. Entonces es un tema que eh, es feo que pase una ciudad como Bogotá. Pero, pero, ¿sabe qué está pasando con las aplicaciones? Que uno a veces pide un carro y les llegan unos carritos que no, no están tan bonitos. Sí, la, como las el aplicaciones presidente. también en eso se han Se han, se han, se han perrateado. Pues guas, que la lleva un poco un rato. Eh, y, y, ¿sabes qué? Yo, 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 yo creo que tengo que reconocer que yo tengo una herida fuerte. Yo tengo una herida fuerte en Colombia con dos tipos de personas Y la llevan en el alma. Con la, sí. Y no le cicatrizan. Y no me cicatrizan. Con los policías <laughs> y con los taxistas. Okay. Cuando yo estaba niño. Y mi mamá tenía que tomar taxi, generalmente la maltrataban. O la maltrataban, o eran groseros, o la amenazaban. Y ahí en adelante, yo, mi, mi, mi trayectoria con los taxis hoy en día llamados amarillos, algún día no lo eran, sí realmente es de una gente eran que estaba, el techo estaba en, un, en una, gente, una gente de muy mala disposición, con una gran cantidad de agresividad natural. Dada sin... Y entonces de ahí viene el, pues, el concepto de la varilla, la conozco por los taxistas. El concepto de bajarse con una cruceta en la mano a romper el otro carro, lo conozco por los taxistas. Yo me alegro que tú me digas que, que los taxistas han, han mejorado. Yo espero que así sea, sin duda el país en algunas cosas sí ha mejorado. Porque lo que sí es cierto es que la mala, la mala fama de los taxistas es absolutamente bien ganada. Sí, claro. Eso son, no, no son es todos. ningún tipo de mala sangre de la gente. Los bogotanos, a lo largo de por lo menos 50 años, hemos sido muy maltratados por los taxistas. De hecho, la famosa de, ah, no, es que para allá no voy en medio de un aguacero. Es a, ¿A qué bogotano no le ha pasado? Mm. ¿No es cierto? Sí, está, está. Mira, también hay que decir, yo he tenido taxistas muy amables y muy queridos y que han dado un servicio que a mí me parece bueno. Pues como no, no, no los estoy defendiendo a todos, sino no, que no, el... no, no, no son todos, igualmente. Claro, no no son todos, pero lo cierto es que si sí hay una cultura de maltrato en Bogotá, sí, 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 bogotano hacia el bogotano. Uh -huh. Y siempre lo digo, nos podríamos quedar horas porque la. Pero espere, ¿usted cree que la protesta hoy vaya a servir de algo, sí sí, o se o sea va a quedar solo en protesta? Diga cuándo soy Hoy es 28 de, 28 de, agosto. de agosto del 2023. <laughs> la protesta que hoy, eh, yo creo que es del viernes la, la maltrataron, cuando se entraron los taxistas y los dividieron. Y los taxistas también estaban con nosotros, pero hoy pasó algo que nunca había pasado en Colombia, que era que se unieron todos los gremios. Hoy estaban reunidos volqueteros, camineros, turberos, particulares, motociclistas, y todo eso, eh, obviamente, eh, en pro de una causa que es la gasolina. A los camineros, turberos, borgueteros, no les afecta la gasolina, pero se unieron a la causa, fueron los, inclusive fue Feitas Carga el que impulsó, impulsó toda esta bola de nieve y se metió porque, eh, y sé que yo creo, para mí me ofende de que el ministro de Hacienda diga que no le subiera a CPM. Mientras que pagan las elecciones y no les afecte a los candidatos del patio histórico. Y él fue el que dijo que porque estamos en campaña. Él fue el que dijo sí, Él fue el que dijo me estoy haciendo. una belleza, o sea. Entonces, para mí me ofende. Encima, bueno, pero, pero, encima, pero, pero. Encima de mala madre bruto. No, no, pero. Pero, total. pero dele que fue honesto. Por eso. Sí, sí. 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 sí mala total. madre bruto y honesto. Sí. Pero entonces, igualmente, eh, es increíble, de pronto, eh, en la red que yo tengo, en la Biblia de Movilidad. Eh, ver mucha gente que decía que esto, esto era una marcha en contra del gobierno de Petro. Y yo siempre les decía, esto no es contra Petro, porque es que el problema no, no lo creó él. El problema ya viene de gobiernos anteriores con el Fondo de Estabilización y con la Fórmula. Viene de Pastrana. Pero. Eh, ah, eso sí, ya claro. Claro, <laughs> viene de Pastrana con el, con, el, con el tema del fondo, perdón, con el tema de la Fórmula, y pasó por Uribe con, la, con el Fondo, el Félix el fondo. Pero es que en esos dos. Eh, mandatos, eh, había un senador que se disparaba duro y era Petro. Y él tenía esas dos soluciones que sabía que no podían pagar por el Congreso, sino que tenía eh, la fuerza de un decreto de ley que lo hace un presidente. Él ahora es presidente. ¿Qué pasó con eso? Sabes que te voy a decir que creo que pasó en mi hipótesis personal muy singular y se lo aplicó a otros políticos que aprecio mucho. Mm -hmm. hay, hay políticos que son muy buenos siempre en el control, pero en la ejecución son cosas y, y son muy buenos en el control. Y así como vas a ser tú de concejal, eh, lo que quiera que sea que vayas a hacer, hazlo. Pero pucha, qué bueno reconocer. Soy bueno para controlar, no es bueno para jugar. O sea, es como un árbitro que decía: volverse jugador. No, mano, te gusta ser árbitro, sé árbitro. Pero no te pases a ser jugador porque seguramente tus virtudes de árbitro no te sirven para jugar. Y, y al contrario, te me pasan los jugadores que quieren ser árbitros. Exactamente. Y hay una cosa final. No, si va a ser algo final, pero. <laughs> antes de que Mauricio termine les recuerdo que que se suscriban que lo comenten que lo comenten montones para el after party después de esto para el, el, el miércoles entrante hablar eh, hablar sobre lo que ustedes nos escriban lo compartan le den like y nos hagan crecer esta comunidad porque si no, no sería ahí el podcast es la voz de los que son la voz de los que son así es esa, esa nos gusta mucho eh, Germán y Henry yo les voy a contar una anécdota que ya aquí he contado muchas veces pero es muy importante contarla muchas veces y es que 22 años yo era reportero del noticiero súper en la alcaldía, en, en el consejo. Y en esa época se estaba debatiendo Ciudad Bolívar, la creación de Ciudad Bolívar. La creación de la localidad. Eh, el alcalde era Augusto Ramírez Ocampo, que ojalá esté descansando en paz. Eh, ¿Ya se murió? Sí, claro, ya se murió. Y, y ese señor hizo una cosa bonita en Bogotá, para que vean que es que no... No se trata de descalificar personas. Ese señor se, fue, se inventó las ciclovías. Ok. Y se las inventó, me acuerdo, con un concepto muy interesante. Dijo: van a ser las playas de las ciudades que no tengan playa. Mm. Y de hecho, así es más, 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 más o menos lo funciona. Ese mismo señor fue el que se inventó Ciudad Bolívar. Cuando, cuando se estaban inventando Ciudad Bolívar, era evidente que eso iba a ser tugurios planificados. ¿Cómo? Tugurios planificados. Tugurios. O sea, Ciudad Bolívar no iba a ser un polo de desarrollo. Era una forma de arrinconar a la gente que no iba a tener, que no querían esparcida por toda la ciudad. Ok. Y construir, construir Ciudad Bolívar costó billones de dinero que todavía la ciudad debe estar pagando al Banco Interamericano de Desarrollo. El empréstito era monumental. Y el nuevo liberalismo. Y aquí voy. El nuevo liberalismo era la bancada en el Consejo que se oponía a que se aprobara Ciudad Bolívar. El nuevo liberalismo en cabeza de Luis Carlos Galán nos había prometido a los colombianos que ellos, ahora que tengo en cuenta, voy a decir una historia parecida. Como ahora, ahora Daniel siempre dice, se invita una vaina que él dice más o menos esto, dígalo en cualquier momento que esto funciona. Bueno, resulta que Galán nos prometió el cambio. Y, y galán se pelea con las raíces del partido liberal se pelea con alfonso lópez miquel ¿eh? se pelea con toda la raigambre y viene y se funda el nuevo liberalismo que eran los del cambio en el consejo de bogotá y esto puedes documentarlo la bancada más fuerte era la del nuevo liberalismo la del partido del cambio era la bancada sobre la que había la esperanza de que se parara la la, la, la votación, y no se hiciera el empréstito para hacer Ciudad Bolívar. Era la bancada sobre la que requería la fe de no meter a Bogotá en esa deuda. Todos creíamos que así hasta que llegó la elección. Cuando llegó la elección, todos se voltearon y votaron a favor. ¿Sabes por qué? Porque no había ningún cambio. Iban por lo mismo que todos. Lo que llaman hoy día la mermelada. Y eso Concejales, te lo voy a decir para que los mires en los anales cuando entres al consejo, porque vas a entrar. Entre ellos estaba un señor que se llama Augusto Bajamón, no sé dónde está en la vida, y otro señor que se llama Patricio Sanpergénico. Ellos eran dos de los ejemplo. concejales del nuevo liberalismo que votaron a favor de Ciudad Bolívar y traicionaron a la ciudad y metieron a la ciudad en una deuda que todavía la ciudad va a estar pagando. Acuérdate de esto cuando vayas a votar. No se deje comprar. No, no, tremendo, porque hay mucha gente que también votó por Petro, y fue por un cambio, ¿no? Y lo que hizo fue pasar la billetera de la parte derecha a la mano, de, a la mano izquierda. <laughs> ya, eso fue todo. Y hablando de galanismo, porque seguramente como este, este, esta conversación tuya y nuestra la van a oír personas interesadas en ti sí, y eso. Hablando de galanismo, el galanismo prometió el cambio. Y yo tengo una foto que estoy buscando porque la desaparecieron y quiero anunciar en este podcast que la voy a encontrar en la fotografía en la que Galán entra al despacho de Turbay a entregarle las banderas del nuevo liberalismo. La foto existe y la tienen escondida y yo la vi y la voy a volver a publicar. Es una foto en donde, en donde Turbay se ve enorme y Gailán se ve diminuto entrando a la presidencia. Diminuto, porque la fotografía está con un gran angular desde aquí. Por si acaso la desaparecieron, la voy a contar toda la vida. Y aquí está Turbay enorme con su nariz esa horrible de breva y sus gafas horribles y su cara de corrupto así ya, hablando así exacto y allá diminuto entrando galán a pedirle perdón por su rebeldía eso pasó y es importante que se sepa hoy en día Tremendo. ya sabemos por qué no es que a veces también aquí cuando uno no conoce la historia está condenado a repetir y mira que sí total y mira que sí Henry, gracias. Suerte. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Cuando sea concejal, viene y nos visita. Eh, no, aquí soy amigo de la casa, yo soy amigo de Andrés y obviamente acá. O sea, entonces, como es amigo de Andrés, cuando sea concejal, nos invita a venir. <risa> bueno. <risa> chao, chao, chao. Chao. Muchas gracias, Henry Alfonso, por haber estado con nosotros. Pero eso es lo mínimo. Muchas gracias por lo que hace. Yo, yo quisiera poder tener el orgullo de tener una tarea como la que hace Henry Alfonso en mi baja vida, pero siempre he creído que los ciudadanos, desde donde estemos, tendríamos que aportar en algo a que la ciudad, el país, el barrio, el vecindario, el vecino estemos mejor. Yo le agradezco mucho a él. Eh, que vaya al Consejo No, no es mi problema. Nos vemos en cero no sería el podcast. Chao chao. Pero esperen, esperen, no se vayan, no, un momento, un momento. Es que ya llevamos un año trabajando en ese podcast y hemos aprendido montones. Y queremos aprovechar todo ese conocimiento para que ustedes puedan utilizar este conocimiento para hacer sus propias producciones. Entonces, les ofrecemos los servicios de asesoría y de producción y de generación de contenido. Sí. Personas o empresas? Lo que sea. O sea, es que ya somos unos duros en podcast. Mira. Para este momento ya llevamos casi 50 mil suscriptores. Apunte, podcast. Y hemos, podcast. Traba, hemos trabajado todo un año muy fuerte por eso. Aprendiendo mucho, listo. Y también les quiero contar que eh, otra de las cosas que yo hago que me produce mucha pasión es una conversación que tengo que se llama cómo conversar con tus hijos y no morir en el intento. Es un diálogo interesante de propuestas para comunicarse con los hijos desde niños, pero particularmente ese periodo que tanto nos asusta a los papás de la adolescencia, en donde hay una cantidad de reflexiones y observaciones que yo he apuntado a lo largo de la vida que les quiero ofrecer para que cuiden, mejoren, corrijan o arreglen la relación con los hijos que sin duda a ustedes les interesa tanto como a nosotros. Entonces, a los que quieran esa conversación, métanse a www.mauricionabastalero.com Y a los que quieran servicio técnico y... A los que lo... se de la parte del podcast, por favor mándenos un mail al mail eh, que son las siglas de nuestro podcast. Cero no -E y ahí el podcast. Son chaeb.com. no vamos a abajo está, ahí está, ahí está. Está escrito. Yo sé que son letras extrañas, pero ahí está. Son nuestras siglas y con gusto los atenderemos y les ayudaremos en todo lo que necesiten. So, que somos unos duros para hacer podcast No del estómago, sino de trabajar. Chao, gracias. Antes Chao. de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Joshua Pérez. Edición de audio, Natalia Díaz. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetina. Community Manager Mayra Montaño. Postproducción de video Juan Esteban García y Arturo Cubides. Coordinación de postproducción Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube Fernando Navas Civic. Arte visual Promos Digitales Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.